Muy buenos días. En esta sesión me complace mucho dirigirme ante todo y en primer lugar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en República Dominicana, a quien va dirigida de forma explícita esta conferencia. Los estudiantes del grupo de Literatura Universal Contemporánea de esta universidad, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en República Dominicana, se han puesto en contacto conmigo a través de una de sus estudiantes, la estudiante Yulisa García Dem, quien a través de su profesor, Orlando Muñoz Pineda, quien les ha expuesto una serie de ideas, como ustedes saben, porque a ustedes me dirijo esencialmente, sobre obras canónicas de la literatura universal en general y en particular de la literatura española. En este contexto, ustedes se han puesto en contacto conmigo y con mucho gusto yo voy en esta sesión a referirme a un poeta que me parece un escritor en general y un poeta muy en particular de República Dominicana, que es Manuel del Cabral. Esta figura y este autor me parecen ambos, autor, obra, figura, me parecen absolutamente fundamentales en el canon de la literatura española, en el canon de la literatura hispánica, y a la memoria de este autor y en agradecimiento a la atención que ustedes han mostrado por mi trabajo y en respuesta a este interés, pues me complace mucho, insisto, dirigirme a ustedes, a este grupo de estudiantes de literatura universal contemporánea, los discípulos de mi colega Orlando Muñoz Pineda en República Dominicana, para hablarles de esta cuestión, es decir, el lugar que ocupa un poeta como Manuel del Cabral en el canon de la literatura hispánica desde los criterios, desde los presupuestos de la crítica de la razón literaria que constituye el marco de referencias teórico y crítico desde el cual nosotros hacemos inteligible lo que es la literatura. Por lo tanto, muchas gracias por su interés y por acogerme en el seno de su docencia y de su actividad universitaria, y vamos ya a entrar en materia. Yo lo que les voy a exponer en esta sesión, en esta conferencia dedicada a ustedes, básicamente, es la interpretación de una serie de poemas de Manuel del Cabral examinados desde la crítica de la razón literaria, desde mi obra La crítica de la razón literaria, y conforme a una serie de presupuestos en virtud de los cuales este poeta forma parte de lo que es el canon de la literatura hispánica, considerado este canon de la literatura hispánica como un modelo de referencia universal para la interpretación de la literatura. En la exposición que haré parto de un criterio absolutamente fundamental. Un criterio que es absolutamente fundamental. La lengua en la que está escrita la mejor literatura de todos los tiempos es el español. Es decir, el español es una lengua que desde el punto de vista literario es lo más potente que ha existido en la historia de la humanidad. Es decir, ni el inglés, ni el chino, ni ninguna otra lengua han logrado en la literatura lo que se ha logrado con el español. De tal manera que hablar español como lengua nativa, es decir, hablar español como nativo, es apostar por la lengua del éxito. Esto es algo absolutamente fundamental. A pesar de la leyenda negra, a pesar de los nacionalismos disolventes de la hispanidad, a pesar de toda la adversidad a la que tiene que enfrentarse diariamente la América de habla española, Hispanoamérica y la propia España, a pesar de todo esto, el español es, para los hablantes de español, lo que es el petróleo para el mundo árabe. Es decir, es la principal fuente de energía, es la principal fuente de riqueza. Porque, insisto, desde el punto de vista de la literatura, el español es la lengua más poderosa en la que a través de un soporte lingüístico la literatura ha alcanzado una meta y unos objetivos. No hay ni una sola lengua en toda la historia de la humanidad que haya alcanzado en la construcción literaria los logros que se han alcanzado con el español. Y en estos logros naturalmente, Hispanoamérica ha desempeñado un papel absolutamente fundamental. Una lengua es más poderosa cuanto mayor es el número de hablantes que la utilizan y, sobre todo, cuanto más duradera y larga ha sido en la historia el ejercicio y el desarrollo de esa actividad lingüística y también literaria. El inglés puede ser la lengua de los negocios, puede ser la lengua del comercio en este momento, dejará de serlo en cualquier otro momento, pero el español es la lengua de la literatura y lo ha sido desde siempre, es decir, es la lengua franca de la interpretación literaria. Si hablamos de literatura, hablamos en español. Aunque hablemos de la literatura rusa, es decir, si hablamos de literatura es que hablamos en español. Por lo tanto, vaya por delante esta auténtica declaración de principios en virtud de la cual no es posible hablar de literatura, no es posible saber lo que es la literatura y no es posible interpretar la literatura si no hablamos español. ¿Por qué razón? Porque en español está objetivado el genoma de la literatura. Y a ese genoma contribuye también un poeta como es Manuel del Cabral, que es el poeta, es uno de los poetas por excelencia del siglo XX. Es un poeta que nace en 1907, nace prácticamente al comienzo del siglo, en Santiago de los Caballeros, y muere en el último año prácticamente del siglo XX, en 1999, en Santo Domingo, en República Dominicana. Por lo tanto, es un poeta cuya trayectoria vital y cuya trayectoria creativa, además de desarrollarse siempre en español, en la lengua que nos une a ustedes y a nosotros, a los que hablamos español en cualquier parte del mundo, además de hablar, insisto, en español, constituye efectivamente una de las obras poéticas que atraviesa todo el siglo XX con sus brillos y sus sombras, con sus méritos y con sus deméritos, pero que es, en efecto, alguien que no puede ignorarse a la hora de hablar de aspectos esenciales de la literatura española del siglo XX, es decir, de la literatura universal contemporánea, para hablar en los términos en los cuales se imparte la asignatura que ustedes estudian. Entonces, voy a referirme inicialmente a un poema de Manuel del Cabral que se titula Aire Negro. Aire Negro. No por casualidad este vídeo, esta conferencia, se ha introducido con esa melodía del Ernesto Lecuona, interpretada al piano por un estudiantillo aficionado de poca monta, pero que nos sitúa en un contexto. Esa pieza de Ernesto Lecuona se llama A la Antigua y es una danza cubana interpretada al estilo antiguo. Y viene muy a propósito de este primer poema al que me voy a referir, que se titula Aire Negro. Esta metáfora sinestésica, que no remite al aire negro, porque el aire no tiene color, el aire es incoloro, sino que remite a personas negras, personas de piel negra que están interpretando una danza acompañada con música, con instrumentos de percusión. Naturalmente, muchos de ustedes han sido educados para interpretar este tipo de poemas como literatura caribeña. Bien, podemos hablar de la literatura en términos geográficos, incluso en términos climatológicos, podemos hablar de literatura tropical o de literatura polar. Podemos hablar incluso de literatura en términos cósmicos, literatura marciana, literatura saturniana, literatura jupiterina. Bien, podemos hablar de literatura en términos teológicos, literatura paradisíaca, literatura infernal. Podemos aplicarle a la literatura muchas nomenclaturas, pero hay una cosa que les debe quedar muy clara. La literatura que tiene como protagonistas a negros y a personas de raza negra, es tan hispánica como el Quijote. Y les voy a decir por qué. Porque la negritud entra en la literatura naturalmente por la literatura española. La negritud entra en la literatura universal por la literatura española. Y entra por la literatura española a través de Hispanoamérica, precisamente. Y solamente con el triunfo de la hegemonía protestante, solamente con el triunfo de las teorías biológicas de la discriminación racial, la negritud se convierte en una etiqueta maldita en virtud de la cual las personas de raza negra sirven para desarrollar, en términos de esclavitud, la economía de Estados Unidos. ¿no? Es decir, impulsada toda esa tendencia esclavizadora y mercantilista por los imperios depredadores, sobre todo de, o exclusivamente, de genealogía protestante, es decir, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, básicamente, pero impulsado sobre todo por la ideología protestante, en virtud de la cual las personas cuyo color de piel era negro, pues se les suponía razas inferiores, etnias inferiores y salvajadas de esta naturaleza. Bien, sin embargo, solamente desde la literatura española, este motivo, el de la negritud, se incorpora primero como una valoración estética de lo popular, y después como una interpretación crítica contra la marginación racial. Y esto entra sobre todo en la literatura española, en la literatura en lengua española. Suele ocurrir, además, que la historia no la escriben los poetas, la historia no la escriben los filósofos. Es más, la historia tampoco la escriben los historiadores la cuentan, pero quienes escriben la historia son los científicos. Quienes escriben la historia son los antropólogos que desentierran cadáveres, que examinan restos humanos, que estudian la arquitectura de ciudades desaparecidas. Esos son quienes escriben la historia. La historia se escribe a partir de hechos científicamente probados. Otra cosa es que la historia la cuenten los historiadores, pero ningún poeta cuenta la historia. Los poetas cuentan mitos, cuentan fabulaciones, cuentan obras ficticias. Los literatos y los escritores igualmente cuentan fabulaciones y obras ficticias. Los filósofos evidentemente no cuentan más que las combinaciones de ideas que hacen en sus elucubraciones más o menos materialistas o más o menos idealistas, pero en definitiva la filosofía no cambia absolutamente nada. La filosofía siempre deja las cosas como estaban. Siempre deja las cosas como estaban. Esa pretensión de la filosofía de transformar la realidad, pretensión que tiene Platón cuando escribe La República, pretensión que tiene Marx cuando escribe El Capital, es completamente ridícula. La filosofía es el discurso del impotente, en definitiva. La filosofía es lo que dicen aquellos que no hacen nada, porque quien hace algo no puede perder el tiempo filosofando. Quien hace algo actúa, construye un dispositivo científico que permite transformar el mundo. Lo que transforma el mundo realmente es la ciencia, no la filosofía. Otra cosa es que tradicionalmente los hombres de ciencia hayan sido filósofos también, pero hoy día la filosofía no solo no está en las personas que actúan científicamente, sino que está en las personas que menos actúan, que suelen ser gente que simplemente estudia filosofía. Claro, la mejor forma de no hacer nada es estudiar filosofía y declararse después filósofo. Es decir, los filósofos suelen ser personas que no hacen absolutamente nada más que estudiar filosofía, es decir, que no hacen absolutamente nada. Por tanto, la historia no la escriben los poetas. La historia no la escriben los literatos, la historia no la escriben los filósofos, la historia tampoco la escriben los historiadores, la historia la cuentan los historiadores, pero la historia la escriben, es decir, la construyen quienes científicamente realizan hallazgos que nos permiten tipificar la edad que puede tener un resto humano, la construcción ruinosa que pudo haber quedado de una determinada civilización, o simplemente el hallazgo de unos cadáveres o de unos restos humanos en un determinado lugar. Pues bien, sépase que los negros en el Imperio Español, ocupaban el mismo lugar o incluso superior que los blancos. Sépase que los indios en el Imperio Español se casaban en condiciones de absoluta igualdad con los españoles peninsulares. Sépase que la mujer en el Imperio Español desempeñaba prácticamente el mismo papel o incluso más que el hombre, y tengas en cuenta que el Imperio Español surge precisamente de un matrimonio entre un hombre y una mujer en el que tanto monta tanto Isabel como Fernando. Por lo tanto, que nadie hable ahora de descubrir la igualdad entre las razas a través de la hegemonía protestante o la igualdad entre los sexos a través de la ideología de género, porque el Imperio Español ya en sus orígenes se había planteado lo que los protestantes llamaban los matrimonios mixtos, y el nazismo prohibió inmediatamente, entre los habitantes de la España peninsular y los habitantes de la España americana, de la España continental hispanoamericana, hispanohablante, en definitiva. Por lo tanto, no hay en absoluto ninguna razón para suponer ese racismo que a la hispanidad le llega como una leyenda negra por la importación de la hegemonía protestante. Por lo tanto, este poema titulado Aire Negro es genuinamente canónico de la tradición de la literatura hispánica, desde siempre, desde siempre. Vamos a leerlo. Aire negro. Cantan los cocolos bajo los cocales, y la piel del toro muge en el tambor. Los temibles lirios de sus carcajadas, sus furiosas lunas contra el nubarrón. Está fiero el cielo que cayó en sus ojos, lucha con ancas de la hembra el son. Por entre pestañas de los cocoteros, cuchillos de vida le clava ya el sol. Nórdicos turistas mascan voces negras, piel color de rosa trópico quemó. Pipas neoyorquinas, tufo de cerveza, se tragó la Kodak, los papabocó. Las cocolas cantan cánticos calientes, cantos que retuercen vientres de alquitrán, y entre sus corpiños tiemblan cocos negros, que a los cocolitos vida blanca dan. Recia risa, ratos hace heridas blancas, hoy su noche alumbran y anda por su piel, ya borracho el son, mas la borrachera que entra por sus belfos sale por sus pies. Y los dulces huesos de la dura caña no tienen más mieles ni más duros son que la carne negra de la negra alegre que se alegra a golpes de tambora y sol. Sube por su cuerpo de bestia divina, fuerte olor a tierra su respiración. Viene como un viento del ciclón del cosmos, la emborracha el rito mucho más que el ron. Ya sale del vientre del tambor la selva, ya la piel del toro muge en el tambor, y contra el silencio de sus ruidos roncos la negra desnuda parece una voz. Claramente, este poema, que para la mentalidad gringa es una especie de estudio cultural, pero que sin embargo para una persona inteligente es un estudio literario, porque no podemos reemplazar la literatura por la cultura. La literatura es superior a la cultura. No podemos reemplazar los estudios literarios por los estudios culturales. ¿Por qué? Pues porque la cultura es lo que se han inventado los pueblos que no tienen literatura. La cultura es una invención del mundo anglosajón. ¿Para qué? Pues para reemplazar la literatura que tiene otro tipo de civilización, otro tipo de pueblo, como es el hispánico, como es el español. Este poema de Manuel del Cabral no se puede reducir a cultura. Esto es mucho más que cultura. Esto es un testimonio literario en virtud del cual aquí tenemos claramente dos mundos dialécticamente enfrentados. El mundo natural en su estado natural de la negritud, capaz de hacer de la vida una realidad musical, una danza, un baile, y como el turista gringo, el turista blanquito, ¿verdad?, que se tragó la Kodak, pues los contempla como si fueran un espectáculo. Aparte de todas las onomatopeyas y de todo ese ritmo bisílabo, bimembre que tiene cada verso, se trata de versos de 12 sílabas que suenan casi como un romance de Góngora, la más bella niña de nuestro lugar, hoy viuda y sola y ayer por casar. Es decir, tiene el mismo ritmo que este poema. Cantan los cocolos bajo los cocales, ya la piel del toro muge en el tambor. Nótese que además la piel del toro es el término que metafóricamente se utiliza para designar España. La piel de toro, el término de España cartográficamente, el término del mapa de España, se identifica con frecuencia con la metáfora de la piel del toro, siendo además el toro el animal que simboliza, entre otros aspectos, muchos elementos de la tradición española. Por lo tanto, hablar de que ya la piel de toro muge en el tambor, indudablemente para cualquier español peninsular, significa que de alguna manera la hispanidad está vibrando dentro de esa piel que en su momento perteneció de hecho a un toro, un cuadrúpedo, ¿no? Un toro naturalmente bravo. El toro no es un animal pacífico, si no sería una especie de buey, que muge dentro del tambor mediante la percusión de esos seres humanos que, bueno, pues negros por el color de su piel, están representando un espectáculo musical, que resulta literaturizado en la obra poética de Manuel del Cabral. Insisto en que la cultura es una invención de los pueblos que carecen de literatura. España no necesita cultura, la hispanidad no necesita cultura porque es superior a la cultura. Por esta razón, la literatura española no puede reducirse, la literatura hispanoamericana, la literatura en lengua española, no puede reducirse a cultura porque es superior a la cultura. Es decir, la literatura española no cabe en el concepto de cultura que ha fabricado el mundo anglosajón para nosotros. Es que el mundo anglosajón no tiene nada que fabricar para nosotros, eso ya para empezar. Nosotros somos lingüística y literariamente muy superiores al mundo anglosajón, si es que jugamos a contrastar superioridades. Es decir, nuestra literatura no necesita la interpretación cultural de nadie. Los estudios literarios no son reductibles a estudios culturales. La literatura española no cabe en la mentalidad culturalista de la hegemonía anglosajona. Es algo de lo que hay que emanciparse completamente. La anglosfera, por llamarla de alguna manera, no tiene una teoría literaria definida. La anglosfera no tiene una teoría de la ficción definida. No tiene una teoría sobre el origen de la literatura. No tiene una teoría de la literatura en la que se tengan en cuenta los cuatro elementos fundamentales de la interpretación literaria, que son el autor, en este caso Manuel del Cabral, la obra literaria, es decir, la complejidad de lo que está planteando, el lector, la recepción, y no hay que incurrir aquí en ese concepto de lector que tiene Hans Robert Jauss, que es un concepto completamente luterano del lector, en virtud del cual cualquiera que lea un texto literario tiene libertad para interpretar en ese texto literario lo que se le ocurra, como reconocía Lutero, que cualquiera que leyera las Sagradas Escrituras podía interpretar en las Sagradas Escrituras lo que le diera la gana. ¿Por qué? Porque lo que plantean es una interpretación sin normas, de tal manera que cualquiera que lea el Código de Circulación puede interpretar el Código de Circulación como le dé la gana y por lo tanto circular como quiera. Claro, si todo el mundo puede interpretar lo que lee como le dé la gana, la comunicación es imposible porque no sabemos de qué estamos hablando. Entonces, claro, ya no podemos hablar de literatura, tenemos que hablar de cultura, de tal manera que la cultura la interpreta cualquiera como quiere. Pero es que el mundo anglosajón no tiene una teoría científica de la literatura. No, es más, el mundo anglosajón no se plantea porque no tiene ninguna capacidad para estudiar científicamente la literatura. De tal manera que, con frecuencia, quien no tiene capacidad para estudiar científicamente la literatura no puede permitir que otros demuestren que la literatura se puede estudiar científicamente. Entonces, ¿qué pretenden? Pues pretenden reducir la literatura a cultura. Y claro, la cultura evidentemente ya no se puede estudiar científicamente porque no hay una ciencia de la cultura. La cultura es un terreno que desborda cualquier categoría y no se puede categorizar. No se puede encerrar en un ámbito objetivamente estudiable. La literatura sí, pero evidentemente quien no tiene capacidad para interpretar científicamente la literatura no puede permitir que otros, aun teniendo esa capacidad, lo hagan y lo desarrollen. Por lo tanto, la cultura, que no es más que una mitología elaborada y fabricada y propagandeada, si se me permite esta palabra, promovida por el mundo anglosajón, pretende disolver lo que es la literatura en la hispanidad. Y pretende disolverla porque el mundo anglosajón sabe que la literatura en español, la literatura hispánica, es mucho más potente que la de ellos. Y no pueden permitir, en la implantación de su hegemonía en todos los ámbitos, no solo comercial, sino también cultural, no pueden permitir de ninguna manera que haya una literatura alternativa a la de ellos. De ahí que hayan puesto en funcionamiento el concepto de cultura para disolver lo que es nuestro concepto de literatura. Pero aquí han dado en piedra dura. Entre otras cosas porque el mundo anglosajón en estos momentos está en plena decadencia. Estamos en el final de un ciclo de unos 200 o 300 años en el que el mundo anglosajón ha controlado culturalmente el movimiento social y político y comercial, insisto, en los últimos 2 o 3 siglos, y estamos ya ante el final de ese ciclo, ante el final de ese periodo. En este contexto, la hispanidad tiene una oportunidad, tiene una posibilidad para abrirse camino frente o como alternativa a esa decadencia en Occidente del mundo anglosajón, sobre todo antes de que China tome definitivamente el control de la política, del comercio y también de la cultura. Porque claro, ¿qué será de la literatura en español una vez que el panorama internacional esté dominado por una potencia como China? Pues veremos a ver de lo que somos capaces. Ahora, lo que sí está claro es lo siguiente. Ustedes, sobre todo en Hispanoamérica, y aquí nosotros en España, en la España peninsular, en la península ibérica, hemos sido educados para interpretar la literatura en general y nuestra literatura en particular, nuestra literatura escrita en español, nuestra literatura hispanoamericana, nuestra literatura española. Hemos sido educados para interpretarla según la teoría literaria y según la crítica literaria que han escrito los ingleses, que han escrito los franceses o que han escrito los alemanes. Y ese es un gran error. Es un gran error porque es un gran error ir a buscar una interpretación literaria escrita en una lengua cuya literatura es peor que la literatura española. Y es un error porque no puede haber una buena teoría de la literatura donde hay una mala literatura. Y no estoy diciendo que la literatura alemana, la literatura francesa o la literatura inglesa sea una mala literatura. Estoy diciendo que es una literatura que está por debajo de las exigencias y de las calidades de la literatura escrita en español. Eso sí lo estoy diciendo. Por lo tanto, si el español es una literatura más potente, si la literatura escrita en español es una literatura más potente, tendrá más posibilidades de construir una teoría literaria mucho más potente que la teoría literaria que se escriba en francés, en alemán o en inglés. Por lo tanto, es un error ir a buscar a Inglaterra, ir a buscar a Estados Unidos, ir a buscar a Alemania o ir a buscar a Francia una teoría de la literatura para interpretar la literatura española. Porque la interpretación resultante de esa valoración de la literatura española con medios de interpretación elaborados por países cuya literatura es inferior a la nuestra, es de peor calidad que la nuestra, pues va a ser una interpretación completamente deficiente, va a ser una interpretación completamente torpe. Y cuando ustedes lean las interpretaciones que sus propios colegas, que sus propios compatriotas, que sus propios colegas de lengua, es decir, que los que escriben en español, hacen de la literatura escrita en español, verán que más del 90% de ellos se apoyan en George Steiner, se apoyan en Harold Bloom, se apoyan en Terry Eagleton, se apoyan en Jacques Derrida, se apoyan en Hans Robert Jauss, es decir, se apoyan en los que han escrito en inglés, en alemán y en francés. Claro, eso es un error garrafal, es un error completo, eso es hablar la lengua del adversario, eso es hablar la lengua de quien pagó a Bolívar por hipotecar Hispanoamérica a cambio de la presunta independencia de España. Es decir, eso es venderse al enemigo 300 años después. ¿Durante cuántos siglos vamos a estar viviendo en soledad? ¿100 años de soledad? ¿300 años de soledad? ¿500 años de soledad? ¿Hasta cuándo vamos a seguir trabajando para el inglés? ¿Hasta cuándo? Porque frente a esta reacción se ha escrito la obra de un poeta como Manuel del Cabral, y basta leerlo, ni más ni menos. Por lo tanto, Manuel del Cabral ya reivindica como propia la negritud. No hablamos de literatura caribeña, hablamos de literatura en español, hablamos de literatura hispanoamericana. De la misma manera que no hablamos de literatura marciana, o de literatura tropical, o de literatura polar, o de literatura, pues no lo sé, meridional o septentrional. Esas son categorías que están implantadas para disolver la hispanidad. En definitiva, para desunirnos a ustedes y a nosotros y a ustedes entre sí. Tengo en cuenta que cuando lo que actualmente es República Dominicana se emancipa políticamente de la España peninsular, inmediatamente ustedes son invadidos por Haití. Y a partir de ese momento se ven envueltos en un despliegue histórico de guerras civiles que son absolutamente terribles. Es decir, los que nos vendieron la independencia nos dieron en realidad territorios totalmente hipotecados en manos del enemigo, totalmente hipotecados en manos del enemigo. Pero esa es la historia que se ha vivido y cuyas consecuencias tenemos que superar en el futuro. No podemos seguir desunidos frente a un enemigo común en ese punto. Y la literatura, en este contexto, la literatura nos sirve de matriz, nos sirve de referencia que nos aduna, que nos unifica, que nos federa, en definitiva, frente a un adversario común. Por lo tanto, me niego rotundamente a estudiar la literatura española, la literatura hispanoamericana, la literatura escrita en lengua española, me niego a estudiarla en una teoría de la literatura escrita por ingleses, por franceses o por alemanes, que no conoce realmente lo que es la literatura española y que nos construye interpretaciones que no favorecen a la hispanidad, sino que favorecen su idea de cultura o su idea mitificada de una visión del mundo que no es la nuestra y que no se corresponde con la nuestra, y lo que es más grave, que no explica la complejidad universal de la hispanidad y que, por supuesto, no plantea un canon español. Téngase en cuenta que cuando Harold Bloom habla del canon universal, está hablando del canon anglosajón. Eso no es el canon universal, eso es el canon anglosajón, donde la hispanidad desempeña un papel completamente irrelevante, completamente insignificante. El propio George Steiner apenas tiene ningún conocimiento de la literatura española, ningún conocimiento de la literatura española. Ningún conocimiento de la literatura española, es una cosa completamente espantosa que se toma este señor como referencia de nada. Por lo tanto, no puede haber una buena teoría de la literatura donde hay una mala literatura, y no puede haber de ninguna manera, razones para ir a buscar a Inglaterra, a Estados Unidos, a Alemania o a Francia una teoría de la literatura, porque sinceramente no puede haber una buena teoría de la literatura en una lengua cuya literatura es peor que la de la literatura española. No tiene sentido eso. No se puede ir a buscar una teoría literaria a países que tienen una literatura peor que la literatura española. Por lo tanto, cuando ustedes lean a autores que hablan español y que están utilizando métodos de interpretación literaria construidos por ingleses, por franceses, por alemanes, pónganlos en tela de juicio, pónganlos muy en duda, porque lo único que están demostrando es su incapacidad para ser originales en la interpretación de la literatura escrita en español. Y eso es bastante grave en los tiempos que corren, porque tengan en cuenta que en la anglosfera, en el mundo escrito en inglés, no hay ni una sola teoría de la literatura que explique qué es la literatura, que explique una teoría de la ficción, que explique el origen o genealogía de la literatura, que tenga una teoría sobre los géneros literarios, que tenga una teoría sobre la literatura comparada, porque para el mundo anglosajón todas las obras literarias son iguales, porque todas las culturas son iguales. Y si todas las culturas son iguales y todas las literaturas son iguales, entonces no hay nada que comparar. Por esa razón, la literatura comparada ha fracasado rotundamente en los Estados Unidos durante las últimas 2 o 3 décadas. De hecho, el modelo de universidad que han exportado los Estados Unidos al resto del mundo, en un momento como el actual, que es un momento de degeneración y de decadencia irrevocables, irreversibles, del mundo protestante, de la hegemonía protestante, es un modelo de universidad completamente caduco, que además de manera completamente absurda se ha asumido en Europa, cuando esta universidad norteamericana, cuyo único objetivo es preparar obreros cualificados, se ha implantado en Europa y también en Hispanoamérica, hasta donde yo conozco, con el fin de crear una sociedad, insisto, de obreros cualificados, cuando la universidad tradicional hispánica no tiene como finalidad exclusivamente ese servilismo comercial, sino también un enriquecimiento personal más allá de la actividad comercial. Y esto es lo que desde la hegemonía protestante se ha implantado en el momento más extemporáneo y más inoportuno de la historia, porque coincide precisamente este momento con el agotamiento del imperialismo gringo y con el agotamiento de la hegemonía protestante. Pero vamos a más poemas de Manuel del Cabral. Tiene Manuel del Cabral otro poema que se titula Aire durando, en este gerundio que expresa una continuidad. Aire durando. Este es un gran poema, un poema muy sencillo, muy simple, si queremos, en cuanto a su conceptualización, pero muy revelador. Este poema, que se titula Aire durando, que remiten desde su título, desde su enunciado, a la perduración. A la perduración, fijémonos que hemos pasado de aire negro a aire durando. Es como cuando es la permanencia en la atmósfera, en el ambiente, de algo que ya no está, pero que sigue siendo significante, aunque haya perdido su significante, sigue teniendo su significado, porque sigue siendo significante de alguna manera, sigue preservando su forma aunque haya perdido su materia, porque de alguna manera esa materia sigue objetivada en su forma. Es el poema del ser humano superior y irreductible a su propia muerte. El aire durando, que nos recuerda de alguna manera la temática de aquel poema de Quevedo, polvo será más polvo enamorado, es decir, amor más allá de la muerte. El poema Aire durando dice así, vamos a leerlo entero. Aire durando. ¿Quién ha matado este hombre que su voz no está enterrada? Hay muertos que van subiendo cuanto más su ataúd baja. Este sudor, ¿por quién muere? ¿Por qué cosa muere un pobre? ¿Quién ha matado estas manos? No cabe en la muerte un hombre. Hay muertos que van subiendo cuanto más su ataúd baja. ¿Quién acostó su estatura, que su voz está parada? Hay muertos como raíces que hundidas dan fruto al ala. ¿Quién ha matado estas manos, este sudor, esta cara? Hay muertos que van subiendo cuanto más su ataúd baja. Bien, es un poema que casi remite a una canción, se podría musicalizar fácilmente en un tono probablemente menor, en un tono de modalidad menor, en un modo menor, pero que remite a una idea fundamental, que es, insisto, cómo el ser humano es superior e irreductible a su propia muerte. Se puede perder un ser querido, pero su vigencia, su presencia, su significancia, por decirlo así, su significado, sigue perdurando. No cabe en la muerte un hombre. El ser humano es superior e irreductible a la muerte. Es decir, el culto a los muertos, el rendir un culto a la memoria de las personas que ya no están, es algo absolutamente fundamental. Por otro lado, aquí no estamos hablando tampoco de cualquier muerto, no estamos hablando de los héroes de Carlyle, no estamos hablando de los héroes de una nación, de un estado, estamos hablando de seres humanos comunes y corrientes, seres humanos que han muerto después de haber entregado su trabajo al resto de la sociedad, al resto de una civilización a la que han pertenecido. ¿Quién ha matado a este hombre? Que su voz no está enterrada, es decir, se puede morir el cuerpo, pero no desaparece su voz, no desaparece su discurso, no desaparecen sus palabras, bien en la oralidad o bien en la escritura. Hay muertos que van subiendo cuanto más su ataúd baja, es decir, el cuerpo puede desaparecer, puede disolverse, puede desvanecerse totalmente, pero la memoria, la obra de esa persona perdura en el tiempo. No cabe en la muerte un hombre. El ser humano es superior e irreductible a su propia muerte, en definitiva, ¿no? Esta es una mentalidad también, hay que decirlo, desde un punto de vista filosófico muy católica porque el catolicismo es una de las religiones que más cuidadosamente custodia el culto a los muertos, el culto a los desaparecidos. Ténganse en cuenta que esta fiesta que el catolicismo, fiesta entre comillas, que el catolicismo preservaba en la memoria de los muertos, ha sido reemplazada en los últimos tiempos por la fiesta del Halloween, es la fiesta anglosajona que ha protestantizado completamente el Día de Difuntos en unas condiciones que ninguna persona medianamente en su sano juicio puede compartir de manera acrítica, ¿no? Pero cuando se habla aquí de que hay muertos como raíces que hundidas dan fruto al ala, es decir, raíces que hundidas permiten un mayor desarrollo de las ramas del árbol que se despliegan como alas de pájaros ascendentemente, ¿no? De ahí que cuanto más baje el ataúd de un cadáver, más se eleve la importancia o el significado que más allá de la muerte puede tener la obra de un ser humano, la obra escrita o la obra hecha, como se quiera. Pero nótese que esta perduración, este aire durando, no remite, insisto, a una configuración como la de los héroes de Carlyle o figuras de renombre político, no, sino simplemente a seres humanos comunes y corrientes, lo que Unamuno llamaría la intrahistoria, es decir, el ser humano común y corriente, la existencia cotidiana de una persona común y corriente, que sin llegar a la santidad por la vía teológica, ni mucho menos, pues simplemente no cabe en la muerte. Alguien es superior e irreductible, puede desaparecer su cuerpo, pero su obra, su labor, su discurso, sus palabras, sus ideas continuarán vivas. Y este poema me parece muy digno de ser tenido en cuenta. Otro poema al que quiero hacer referencia se titula La carga, La carga. La carga es un poema muy materialista, en su idealismo, muy ocurrente también, muy existencialista. Tengas en cuenta que el existencialismo es la filosofía de la depresión, es la filosofía de los deprimidos, en definitiva. Pero la carga que identifica al cuerpo humano, a la corporeidad humana, como una molestia, no como un depósito de placeres, que también lo es, sino como un depósito de molestias que, de alguna manera, el ser humano, a lo largo de su existencia, tiene que soportar hasta que la muerte lo libere de él. Bueno, es una interpretación muy pesimista de la corporeidad humana, porque el cuerpo también permite satisfacciones y placeres para el que lo sabe gestionar. Eso ya depende de cada cual. Claro, podemos ver la botella medio llena o medio vacía. Eso cada uno sabrá. Yo voy a interpretar el poema, cada cual que saque sus conclusiones. Vamos a leerlo. La carga. Mi cuerpo estaba allí, nadie lo usaba. Yo lo puse a sufrir, le metí un hombre. Pero este quino triste de materia, si tiene hambre me relincha versos, si sueña me patea el horizonte. Lo pongo a discutir y suelta bosques. Solo a mí se parece cuando besa. No sé qué hacer con este cuerpo mío, alguien me lo alquiló yo no sé cuándo, me lo subieron desnudo, limpio, manso, era inocente cuando me lo puse, pero a ratos la razón me lo ensucia y lo adorable. Yo quiero devolverlo como me lo entregaron, sin embargo, yo sé que es tiempo lo que a mí me dieron. Bien, este poema es un poema donde la existencia queda reducida a la esencia de lo humano y una esencia temporal. Es un poema muy heideggeriano, si quisiéramos, ¿no? El ser es existencia. Bien, pero es que antes de Heidegger también había el barroco de Teresa de Jesús o de Sor Juana Inés de la Cruz. Es decir, que reducir la esencia del hombre a su existencia, en términos de filosofía de Heidegger, es ignorar el barroco español, donde vivir es caminar breve jornada. Por lo tanto, es que la literatura española, la literatura hispánica, desde Teresa de Jesús hasta Sor Juana Inés de la Cruz, tiene resueltos muchos problemas con los que el protestantismo y la filosofía protestante o la filosofía nazi, en términos de Heidegger, se encuentran en el siglo XX sin respuestas. Es que en la literatura española está respondida la contemporaneidad. En la literatura española están resueltos los problemas del mundo contemporáneo. Otra cosa es que la gente no sepa leer de manera inteligente la literatura y aún menos la literatura española. Porque claro, si resulta que leemos en inglés lo que significa la literatura española, aparte de perder el tiempo estamos haciendo el ridículo. Si resulta que vamos a que los franceses nos enseñen lo que significa la literatura española, aparte de demostrar que parecemos tontos, pues estamos exigiendo que nos expliquen los demás lo que nosotros o nuestros antepasados han hecho. Pero vamos a ver, ¿cómo podemos interpretar a Sor Juana Inés de la Cruz leyendo a los alemanes, cuando precisamente los alemanes son interpretables por lo que ha escrito Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Cómo podemos leer a Heidegger ignorando lo que es el barroco español, cuando la mayor parte de los problemas que se plantea un ignorante y un infeliz como Walter Benjamin ya están resueltos en la poesía de Góngora, en la poesía de Quevedo y sobre todo en la poesía, de nuevo digo, Sor Juana Inés de la Cruz? Es que realmente cuando buscamos en la filosofía alemana respuesta a nuestros problemas, estamos declarando nuestra absoluta ignorancia acerca del hispanismo, acerca de lo que sus antepasados de ustedes y los míos han construido durante siglos. Dar crédito a la anglosfera es ignorar completamente los valores de la hispanosfera. Dar crédito a la anglosfera es ignorar completamente los valores de la hispanosfera. Mi cuerpo estaba allí, nadie lo usaba. Es como si el propio poeta tuviera la iniciativa de dar sentido a su propia corporeidad. Pero, sin embargo, no le saca partido al placer corporal, sino simplemente, ya lo puse a sufrir, le metí un hombre. Hombre, ¿por qué no escribe, ya lo puse a gozar, le metí un hombre? Claro, ¿a cuántas personas les gustaría que les metieran un hombre dentro? Si no entero, al menos una parte, la parte esencial del hombre, ¿no? Por ejemplo, o viceversa, en fin. Claro, pero él lo pone a sufrir, no lo pone a gozar. Es decir, este es un poema en clave pesimista, es un poema cantado en una modalidad menor, en un tono, digamos, de re menor o de do sostenido menor. Es decir, es una tonalidad musical, es una modalidad modo menor, en fin. La razón lo ensucia y lo adorable. Claro, yo me pregunto, ¿por qué la razón lo ensucia? ¿Por qué? Yo le preguntaría a Manuel del Cabral en este sentido, ¿por qué la razón te ensucia? ¿O te limpia? Depende. Claro, ¿por qué el cuerpo te hace sufrir? ¿O te da placer? Depende. Depende cómo lo uses, en qué condiciones y con quién. No todo lo material, no todo lo corporal es sufrimiento. De hecho, los placeres que tenemos los tenemos a través del cuerpo. O me van a decir ustedes que no. Claro, cuando ustedes gozan, gozan corporalmente. Gozan a través del cuerpo. Incluso aunque imaginen algo, lo imaginan porque tienen cabeza, tronco y extremidades, y no podrían... No es el cerebro que imagina, son ustedes los que imaginan porque tienen cerebro. Es decir, si ustedes se cortan la cabeza y se extraen el cerebro no imagina nada, el cerebro imagina en tanto que ustedes lo tienen dentro de su cabeza, o sea, no sean ahora aquí a cerebrocentristas y cosas por el estilo. Es como el ojo, si ustedes se arrancan los ojos y los ponen encima de una mesa, el ojo no va a ver nada, porque el ojo ve en tanto que forma parte de su cuerpo. Por tanto, quien ve es el cuerpo que tiene ojos, no el ojo que tiene cuerpo. Son cosas completamente diferentes, ¿no? Eso es lo mismo que copular, ¿no? Se copula el cuerpo, no copula un miembro del cuerpo por ahí aisladamente, corriendo. O sea, ese tipo de cosas no funcionan. Por lo tanto, cuando se sufre enteramente, se sufre íntegramente, ¿eh? Otra cosa es que alguien tenga dolor de cabeza y se corte la cabeza para que le deje de doler la cabeza. No, con seguridad la cabeza dejará de doler. Y con ello todo lo demás, evidentemente. Pero claro, la razón me lo ensucia. ¿Por qué se lo ensucia la razón? ¿Por qué se lo ensucia? Esto es Nietzsche, esto es Heidegger. Esto no es el hispanismo. El hispanismo consiste en considerar que el racionalismo humano te permite mejorar y ampliar tus condiciones de vida. Pero yo sé que es tiempo lo que a mí me dieron. Bueno, tiempo y espacio y sangre en las venas y vida y placer en el cuerpo. Te dieron muchas cosas. Este es un poema tremendamente pesimista ya desde su propio título, La carga. Este es un poema que acusa sobre todo la influencia en el hispanismo de filosofías anglosajonas. Porque el pesimismo no es una filosofía propia del español. Eso nos ha venido de fuera. Contrasten este poema, La carga, con el poema que leímos inicialmente, Aire negro, cantan los cocolos bajo los cocales. Claro, yo le preguntaría a Manuel del Cabral, vamos a ver, ¿cómo me casa usted, Manuel del Cabral, estos dos poemas? Uno optimista completamente y otro pesimista completamente. Pues yo le explico por qué habla usted en términos pesimistas. Usted habla en términos pesimistas porque usted ha leído a los autores anglosajones. Usted ha leído a Heidegger, usted ha leído a Nietzsche. Y eso le ha deprimido. Usted ha leído a Sartre y eso le ha deprimido completamente. Cuando usted se aproxima a la hispanosfera, usted escribe poemas como Aire Negro o Compadre Mon. Y cuando usted se aproxima a la anglosfera, entonces entra en depresión, entra en recesión emocional. Noten claramente cómo el mundo hispánico es un mundo completamente optimista, lleno de vitalidad. Y sin embargo, el mundo nichano, el mundo anglosajón, el mundo sometido al comercio, es un mundo completamente deprimente en este ámbito y en todos los que quieran plantear. Vamos a otro poema enormemente relevante de Manuel del Cabral, que se titula Los hombres no saben morirse. Claro, mucha gente dirá que Manuel del Cabral es machista, porque podía titularlo Las mujeres no saben morirse, pero si dijera Las mujeres no saben morirse, se montaría un follón, porque dirían, hombre, pues ahora resulta que las mujeres no saben morirse, pues que no sabemos morirnos las mujeres, ya tenemos un Cristo montado. Claro, podía decir, los seres humanos no saben morirse. Bueno, pero aquí el término hombre tiene el sentido de ser humano, es decir, la naturaleza humana, las personas, hay personas que no saben morirse. Bueno, las personas de este tiempo, porque los héroes sí saben morir, que es el tema fundamental de este poema. El poema titulado Los hombres no saben morirse, lo que plantea es la muerte antiheroica, la muerte de los que no son héroes, la muerte antiheroica, la vida frustrante en definitiva, el ser humano que busca protagonizar hechos heroicos pero no lo consigue, no lo logra y muere frustradamente, no sabe morir heroicamente, no sabe morir dignamente. Incluso hay gente que busca la muerte digna en el suicidio asistido o en el suicidio. Simplemente, claro, el suicidio asistido, que es una nueva importación del mundo protestante, del mundo anglosajón, curiosamente, porque nadie en el mundo hispánico elogia en absoluto el suicidio, salvo algunos personajes literarios que son incapaces, que representan la incapacidad humana para sobrevivir en un contexto adverso. Es el caso de la Melibea en La Celestina, es el caso de Andrés Hurtado en El árbol de la ciencia, es el caso de María en la novela homónima de Jorge Isaac, donde se muere de amor, se suicida de amor ante la ausencia de Efraín, etc. Es el caso de Marianela en Galdós. Los hombres no saben morirse. Vamos a leer el poema, que es enormemente relevante. Insisto, es la muerte antiheroica. Los hombres no saben morirse. Unos mueren no queriendo la muerte, otros la encuentran en un beso, pero sin estatura. Otros saben que cuando cantan no le verán la cara. Los hombres no se mueren completos, no saben irse enteros. Unos reparten en el viaje sus retazos de muerte, otros dejan el odio para cuando vuelvan, otros se van tocando el cuerpo para saber si salen de la trampa. Los hombres no saben morirse. Unos van dejando su yo sin comprenderlo, otros van dejando basura para estiba esotérica, otros se vuelven hacia adentro ante el vacío, pero todos, con el cadáver de su tiempo al hombro, Todos son el uno que solo por amor vuelve a la tierra. Es un poema hermoso, bello, dentro de su penuria, dentro de su pesimismo, también muy influido por lo que son conceptos muy propios del mundo anglosajón. Estos son ideas de importación anglosajona, son ideas extranjeras. En el hispanismo, en la hispanidad, los seres humanos siempre supieron morir. Murieron como héroes. Como héroes, aunque fueran de su propia familia, de su propio protagonismo. Aunque murieran anónimamente, murieron siempre como héroes. Dice aquí que unos mueren sin querer morirse, es decir, mueren como cobardes. Es la apelación al cobarde. Otros encuentran la muerte en un beso, pero sin estatura. Es decir, la deficiencia emocional, la deficiencia sexual, la gente que vive sin satisfacer emocionalmente, sexualmente su propia existencia. Otros mueren evasivamente, saben que cuando cantan no le verán la cara, es decir, se entregan a otro tipo de cosas para eludir la muerte o para eludir la conciencia de la muerte, la evasión. Dejan el odio para cuando vuelvan, batallas inacabadas, cuentas pendientes, fracasos crónicos. Es decir, está describiendo diferentes formas de vida que al final todos acabamos muriendo. Es que al final nos morimos todos. Por lo tanto, ¿cómo morirse? Pues tú te mueres según hayas vivido. Gozando, sufriendo. Cada uno sabe cómo vive y cómo vives mueres. No tienes más. Hay otros que son ilusos e incrédulos, se van tocando el cuerpo para saber si salen de la trampa, es decir, la realidad o la ficción, ¿no? Como Borges decía, no sé si soy una mariposa que sueña que ha soñado que es un emperador o si soy un emperador que sueña que es una mariposa y sigue durmiendo. Los hombres no saben morirse, es el estribillo. Unos van dejando su yo sin comprenderlo, es decir, ignorantes de sí mismo. Hay gente que vive sin saber quién es. Hay gente que vive ignorando permanentemente a lo largo de toda su vida lo que hace, lo que dice, las consecuencias de su forma de ser y de estar. Hay otros que son inútiles, dice, van dejando basura para estiba esotérica. La estiba son las celdas de un panal que no tienen miel, y es lo que cuando el apicultor retira en un panal, pues tiene que, digamos, ya defectuosamente quitar o prescindir. Son las celdas que no han acumulado miel en el panal. De tal manera que va dejando basura para esciva esotérica, es decir, lo que no ha servido para nada, lo que debería haber sido llenado de miel y sin embargo quedó vacío en el momento de la muerte. Son vidas vacías, son panales que que sin tener nada deberían haber tenido miel y no hay nada en ese, es decir, es una vida vacía en su cita con la muerte. Otros que se vuelven hacia adentro ante el vacío, son los nihilistas, los que exaltan la nada. El problema es que una parte importante de la poesía de Manuel del Cabral tropieza en la piedra que discute, es decir, incurre en el error que el propio poeta critica o censura en otros aspectos. Esto es muy frecuente en los autores y en los literatos. Y termina el poema en la supremacía del idealismo, en la supremacía además del idealismo místico o neoplatónico, plotiniano, en la supremacía del amor único, ¿no? En la última estrofa dice, pero todos, con el cadáver de su tiempo al hombro, todos son el uno con mayúsculas, el uno, lo subraya, el uno, que solo por amor vuelve a la tierra. Sí, son versos muy eufónicos, son versos muy bellos, pero que nos retrotraen a la filosofía neoplatónica de la tradición meridional europea, de la tradición italo-española de los siglos XVI y casi XVII. Es decir, el amor como un ideal unitario. Esto está presente también en el siglo XX en la poesía de Vicente Aleixandre, cuando en obras como Pasión de la Tierra o Sombra del Paraíso, Vicente Aleixandre lo que plantea es claramente una concepción universalizante del amor y unificada del amor, es un monismo amoroso. Claro, esto es un recurso literario que no explica realmente nada, porque además de no ser original, ya que está tomado del siglo XVI, se trasplanta crudamente a la plenitud del siglo XX y se expresa en términos pesimistas, como si la única solución vital a la vida fuera la esperanza en la disolución corpórea, en la disolución material de una especie de sustancia infinita que es el amor que unifica todo el mundo. Claro, esto es mística, o sea, esto es mística completamente. Es buscar, digamos, la solución a los problemas en una disolución imaginaria de lo que es nuestra materia corporal en un amor infinito. Esto es neoplatonismo trasplantado al siglo XX. Bien, es un recurso que simplemente explicamos y mencionamos como tal, pero que desde luego no representa algo con lo que nos identifiquemos a título personal. Ahora, que los hombres no saben morirse remite claramente a la muerte antiheroica del ser humano. Es decir, para Manuel del Cabral, en este poema en concreto, solo saben morirse los que mueren como héroes. Es decir, los que viven como héroes, porque alguien que vive como héroe solo puede permitirse la muerte de un héroe. Es decir, morir en el campo de batalla. En el campo de batalla del ejercicio de su heroísmo, sea este cual sea. No necesariamente bélico. Vamos a otro poema. Este poema ya es un poema más intenso. Más intenso, más duro, más fuerte. Es un poema que se titula Oda escrita en la piedra. Oda escrita en la piedra, poema escrito en piedra. Ya el propio título remite a una época litográfica, a una época donde estamos en el tránsito de la oralidad a la escritura, pero una escritura bárbara, una escritura no civilizada. La gente civilizada hoy día no escribe en piedras, no escribe litografía, sino que escribe en papel o en todo caso en la pantalla del ordenador, naturalmente, pero no en piedra. Es decir, ya el propio título del poema nos remite a una época primitiva, a una época propia del pasado. Ya adelanto que este poema es uno de los poemas medulares de Manuel del Cabral, a mi juicio. Es uno de los poemas canónicos de su literatura y canónicos en la literatura española. Este poema plantea un defecto muy común de los poetas. De los poetas y también de los filósofos. Los filósofos buscan soluciones filosóficas a los problemas de la vida real, y la vida real no tiene soluciones filosóficas, porque la filosofía solo ofrece interpretaciones, no soluciones. La filosofía solo ofrece interpretaciones, no transformaciones de la realidad. Las transformaciones de la realidad no las llevan a cabo los filósofos, sino los científicos. Por otro lado, la literatura no ofrece soluciones a los problemas reales. Los problemas reales no tienen soluciones literarias. Los problemas reales no tienen soluciones poéticas. Los problemas reales no tienen soluciones filosóficas. Los filósofos, los poetas, los literatos no ofrecen soluciones a los problemas reales. Los problemas reales tienen soluciones científicas, tienen soluciones prácticas, operatorias. Y los filósofos no operan nada. Los filósofos son intérpretes de la realidad y los literatos son intérpretes y además embellecedores de la realidad. Un poeta es un embellecedor interpretativo de la realidad. Un filósofo simplemente es un intérprete de la realidad. Ni siquiera la embellece. A veces la complica innecesariamente. La filosofía es una combinación racional de ideas. A veces incluso ni siquiera es una combinación racional de ideas, sino simplemente una combinación de ideas. Ni siquiera racional. La literatura es una interpretación embellecedora de la realidad. Y no necesariamente siempre embellecedora. La Oda escrita en la piedra es un intento por encontrar en la literatura la solución a los problemas reales y, por lo tanto, un intento fracasado. Pero nos ha dejado una interpretación embellecedora de una realidad. De una realidad que además hace referencia a Hispanoamérica y, por lo tanto, también a España. Porque, insisto, España e Hispanoamérica son realidades totalmente indisociables y que no se pueden comprender la una de espaldas a la otra. Vamos a leer el poema de una vez y después iremos haciendo comentarios puntuales a sus versos. Oda escrita en la piedra. Hay algo más que el viento buscando ser instinto. Hay algo más que la ola que quiere andar de pie como la sangre. Algo más que aquello que rezaba a las piedras. Hay algo más que aquello que rezaba a las piedras. Suave como la muerte del cabello del indio, simple como el secreto transparente del agua. Hoy aquellos que fueron siempre mudos, los que siempre llevaron en la sombra la dignidad del loto que crece sobre el cieno, se acercan a la tierra y echan voces por granos como quien va regando la conciencia. Llegan horas que nacen para la alondra insigne. La tierra tiene ahora la cualidad del ave y el horizonte crece, crecen en aquellas manos que saquearon a sangre la esperanza. Aquellas manos simples que traen en los filos de picas y hachas el oro de las minas de los amaneceres. Es la América inédita, la que estaba en el tacto, la que estaba en la carne, como aquello que a veces se nos queda en el vientre materno que se revienta en vida. La América que un día se quedó entre los hombres y creció entre sus manos como el río en el mar. América también, la que pinta de verde el aguacero, la que suena en el fuerte como un tiro de paz, la que muerde en la miga dura de tiempo el negro, la que un poco se duerme tirada en una esquina, mientras la sangre antigua moja aún las espadas, mientras todos los siglos caben en la garganta, mientras el indio andino no conoce a Bolívar, mientras por los caminos de los Andes las llamas bajan a paso manso sin que lo sepa el mundo. Una pequeña caja de pino en donde viene, tal vez no un niño muerto, sino el sueño profundo de toda la montaña. Ya la mañana viene sobre carretas pobres, carretas que traen de lejos su catedral de fatiga. Parece gente el aire que da contra la frente. Viene la sangre niña como el agua primera, raíz de madrugada canta el indio remoto. La sonrisa se ha puesto de pie como una hazaña. La mañana de ahora trae durezas de estatua. Hoy la tierra que sube municipal es cósmica. Nadie fundó la urbe, fueron antiguas rocas que crecieron a fuerza de pensar en las alas. Hoy no lanza el hondero la piedra suelta al tiempo, sino que se levanta con ella misma el hombre, mientras pasa la muerte resucitando espadas. Bien, este poema es muy representativo de lo que son ustedes, los hispanoamericanos, y de lo que somos nosotros, los españoles peninsulares, es decir, los hispanoamericanos de la península. Como ustedes son los españoles de Hispanoamérica, nosotros somos los hispanoamericanos de la península. Otra cosa es que ustedes lo sepan o no, y otra cosa es que nosotros lo sepamos o no, pero eso es lo que somos. Oda escrita en la piedra. Este poema expone en la literatura una serie de problemas que ni la literatura, ni la filosofía, ni los embellecedores de las relaciones racionales de ideas pueden resolver, pero que una sociedad política debe transformar. Ustedes cuando se lamentan, ustedes los hispanoamericanos cuando se lamentan, cuando se lamentan y se quejan igual que los españoles. Y nosotros los españoles cuando nos lamentamos y nos quejamos, nos lamentamos y nos quejamos igual que ustedes los hispanoamericanos. Los gringos no se quejan, se maquillan. Los ingleses no se quejan, lo disimulan. Los alemanes no se quejan, se callan. Pero nosotros ni nos maquillamos, ni lo disimulamos, ni nos callamos, porque nosotros somos hispanos. Y no queremos dejar de serlo. Nosotros hablamos español. Y cuando alguien habla en español, escribe poemas como Oda escrita en la piedra. ¿Por qué? Pues porque hay algo más que el viento buscando ser instinto. Es decir, hay algo más que la naturaleza cruda. Hay algo más que la naturaleza pura. Hay algo más que el viento que busca ser meramente instinto. Hay algo más que la ola. Hay algo más que los elementos de la naturaleza. ¿Qué es ese algo más? Algo que quiere andar de pie como la sangre. ¿Qué es lo que quiere andar de pie como la sangre? El ser humano. Nosotros. Y el ser humano hispano, además. Algo que quiere andar de pie como la sangre. No como una sangre cualquiera, sino como una sangre que dispone de razón antropológica. Como una sangre bípeda, si se nos permite usar esta metáfora. Hay algo más que aquello que rezaba las piedras. Algo que reza las piedras es un hombre salvaje, es un hombre sin civilización todavía, es un hombre que idolatra pues a los litos, a los megalitos, o que escribe en la piedra. Suave como la muerte del cabello del indio, simple como el secreto transparente del agua, Volvemos de nuevo a las metáforas de la naturaleza, pero hay algo más que un hombre primitivo, que un hombre bárbaro, que un hombre incívico, que un hombre ignorante. Es decir, la hispanidad se eleva sobre una naturaleza, porque hay algo más que una naturaleza, algo que anda de pie como la sangre. Contextualiza Manuel del Cabral esta situación en hechos más concretos. Hoy, dice la segunda estrofa, el mundo contemporáneo, hoy, aquellos, hoy, el presente en el tiempo, remite a aquellos que en el tiempo fueron siempre mudos, los que siempre llevaron en la sombra, nótese la cantidad de términos que remiten a un mundo de impotencia, mudez, sombra, cieno, loto. Los que siempre llevaron en la sombra la dignidad del loto que crece sobre el cieno, se acercan a la tierra. Es decir, algo está emergiendo, algo emerge, y echan voces por granos como quien va regando la conciencia, una conciencia que despierta, algo que se alza, algo que emerge del cieno. Llegan horas que nacen para la alondra insigne, es decir, aquí algo remonta a un vuelo, el símbolo del ave que se eleva hacia las alturas, que se eleva sobre sí misma. Llegan horas que nacen para la alondra insigne. Hombre, no quiero evocar los versos de Rubén, ínclita raza subérrima, sangre de Hispania fecunda, luminosas almas salve, porque llega el momento en que habrán de cantar nuevos himnos, lenguas de gloria, un vasto rumor llena los ámbitos, mágicas ondas de vida van renaciendo de pronto. No, no quiero ponerme estupendo con la salutación del optimista, ¿no? Pero llegan horas que nacen para la alondra insigne. Esto podría haberlo escrito Rubén Darío. Este verso es de Rubén Darío. Llegan horas que nacen para la alondra insigne. Esto es Rubén Darío, esto es el modernismo, completamente. Llegan horas que nacen para la alondra insigne, llegan horas que nacen para el hispanismo, para la hispanidad, a ver si lo vemos con los ojos con los que hay que leer la literatura española, hay que leer la literatura en español, hay que leer la literatura hispanoamericana con ojos hispanos, no con ojos franceses, no somos gringos, no somos anglosajones, no somos Lutero, no somos Shakespeare. Hay que leer la literatura escrita en español con ojos y con lengua españoles. Llegan horas que nacen para la alondra insigne. La tierra tiene ahora la cualidad del ave, es decir, que se eleva. Cualidades aéreas, celestiales, superiores, y el horizonte crece en aquellas manos que en un pasado saquearon a sangre la esperanza, es decir, que se agotaron. Traen los filos de picas y hachas, el oro de las minas. Aquí de nuevo cae en la épica del mito, cae en la mitología, es decir, Manuel del Cabral incurre y tropieza con frecuencia en una mitología recurrente, reiterativa, y se refugia enormemente en el mito. De hecho, en la estrofa siguiente habla de la América inédita. La América inédita puede ser la América sepultada en el mito ancestral o la Hispanoamérica que ha de demostrar lo que todavía no ha podido demostrar, que es la unidad en el hispanismo frente a las potencias extranjeras. Es la América inédita, la que estaba en el tacto, la que estaba en la carne, como aquello que a veces se nos queda en el vientre materno que se revienta en vida. Es que la hispanidad está todavía en un vientre materno por alucinar, es decir, por dar a luz. La América que un día se quedó entre los hombres y creció entre sus manos como río en el mar. Dicho de otra manera, nuestras esperanzas no pueden ser esperanzas ilusas, tienen que estar fundamentadas en logros posibles, no pueden ser utópicas, tienen que ser posibles. La América mitificada en su humildad es la que tiene que servir de referencia para la construcción de una Hispanoamérica competente en su realidad. Y aunque esto hoy día nos parezca difícil o nos parezca imposible, conviene no minusvalorarse. Es decir, en Hispanoamérica, como en España, hay personas muy competentes en todas las áreas y facetas del conocimiento humano. Ya no solo en las artes, en la música, en la literatura, desde un Ernesto Lecuona hasta un Piazzolla, sino simplemente, por supuesto en la literatura, sino simplemente en las investigaciones que en determinados ámbitos se están llevando a cabo en Hispanoamérica en muchos aspectos. Otra cosa es que políticamente tengamos unas enormes limitaciones frente a la hegemonía protestante. pero el futuro será un futuro escrito en español. América se habla aquí, mientras la sangre antigua moja las espadas, mientras todos los siglos caben en la garganta, mientras el indio andino no conoce a Bolívar, mientras los caminos de los Andes estén llenos de llamas que bajan a paso manso sin que lo sepa el mundo, es decir, mientras la vida sigue su curso normal, ¿eh? La literatura mitifica la vida y mitifica también a América, ¿no? En esa elegía con la que termina la estrofa. Esta estrofa es una estrofa elegíaca, termina en una elegía. Una pequeña caja de pino en donde viene, tal vez no un niño muerto, sino el sueño profundo de toda la montaña. Claro, esto es un desenlace completamente metafórico. Las montañas no sueñan, las montañas no tienen sueños profundos. Esto es un hipalge. El que tiene el sueño profundo es el ser humano. Es el ser humano que habita esa Hispanoamérica nuestra, esa Hispanoamérica de la que depende nuestro futuro como sociedad política, ¿eh? Y como hablantes de español. Aquí hay ahora un díptico, un par de versos, que cantan, exaltan el narcisismo de la derrota. Esto es un problema enorme, el narcisismo de la derrota. El narcisismo de la derrota es un anzuelo que han mordido sistemáticamente todas las élites hispanas desde el siglo XVIII, prácticamente desde la instauración de los Borbones en la península ibérica, que convirtieron las provincias hispanoamericanas en colonias, siguiendo el modelo francés. Es decir, la instauración de la dinastía borbónica en España supuso el afrancesamiento de España y de Hispanoamérica. Y desde entonces no se ha superado ese afrancesamiento. Por eso digo que no se puede interpretar el hispanismo con ojos franceses, porque eso no es hispanismo, eso es Latinoamérica. Nosotros somos Hispanoamérica, no Latinoamérica. Eso es una invención francesa. Por esta razón, yo no uso jamás el término Latinoamérica. Los latinos eran los antiguos habitantes de Lazio, la población que está al sur de Roma. Ustedes son hispanoamericanos, no son latinoamericanos, hombre. Latinoamericanos es como los llaman a ustedes los franceses. Ustedes no pueden asumir una nomenclatura impuesta por los franceses. ¿Quiénes son los franceses para darles a ustedes un nombre? ¿Quiénes son los franceses para decirme a mí cómo me tengo que llamar? ¿Quiénes son los gringos para decirme a mí cómo me tengo que llamar? ¿Eh? Seré yo quien les imponga a ellos y quien les diga a ellos cómo me tienen que llamar y cómo se tienen que dirigir a mí, y no a la inversa. Nosotros somos hispanoamericanos, ¿eh? Ustedes y yo, porque España no se puede concebir sin el conocimiento de lo que es la realidad hispanoamericana. Pero no somos latinoamericanos, esa es la nomenclatura que los ignorantes utilizan para llamarse a sí mismos conforme al nombre que le han impuesto los franceses o los anglosajones o los gringos. En este punto yo no negocio nada. Yo hablo de Hispanoamérica, no de Latinoamérica. Ustedes háganse llamar como quieran. Si quieren servir al amo francés, al amo gringo o al amo anglosajón. Yo no tengo amos. Solo cuando Hispanoamérica no tenga ningún bozal en su boca, podrá hablar con libertad de los términos que quieran. Y les digo más. La hegemonía protestante actualmente está en plena decadencia. Y las élites hispanoamericanas que han decidido trabajar por voluntad propia para el gringo serán arrastradas irrevocablemente por esa caída de las élites gringas, de las élites hegemónicas del mundo anglosajón. Es decir, lo único que sobrevivirá será Hispanoamérica, no Latinoamérica, porque el principal enemigo de Hispanoamérica es Latinoamérica, que es la nomenclatura que el gringo, el francés, el anglosajón les ha impuesto a ustedes. Cuando se liberen de Latinoamérica, entonces podrán ser Hispanoamérica, que es lo que son de verdad. Por todas esas sombras de las que habla aquí Manuel del Cabral, es decir, hoy aquellos que fueron siempre mudos, los que siempre llevaron en la sombra, es decir, en Latinoamérica, la dignidad del loto que crece sobre el cieno, se acercan a la tierra, se acercan a Hispanoamérica. A ver cuándo son ustedes y nosotros, cuándo somos de una puñetera vez Hispanoamérica y dejamos de ser Latinoamérica. A ver cuándo dejamos de ser lo que nos llaman para ser lo que somos. A ver cuándo dejamos de ser lo que nos llaman para ser lo que somos. Hispanos. Parece gente el aire que da contra la frente. Viene la sangre niña como el agua primera. La apelación al mito como solución imaginaria, recreativa y evasiva, no es la solución real. No es la solución real. Mientras pasa la muerte resucitando espadas. Este narcisismo de la derrota, este narcisismo de que no tenemos solución sino peleándonos, es algo que debemos superar. Cuando él dice, ya la montaña viene sobre carretas pobres, carretas que traen de lejos su catedral de fatiga. Esa imagen tenemos que superarla completamente. No podemos estar constantemente cantando el fracaso. No podemos estar rindiendo culto a la fracasología, por citar el título del libro de Roca Barea. Es Es decir, somos superiores e irreductibles a un fracaso crónico. El que quiera permanecer crónicamente en el fracaso, que lo haga, pero que nos deje en paz a los demás. No tenemos vocación de fracasados, no somos una civilización fracasada. Otra cosa es que hayamos sido el naufragio de un imperio que se ha dividido, que se ha extendido, pero que no ha desaparecido en sus ingredientes fundamentales y en sus componentes fundamentales. Somos 600 millones de hablantes de español en el mundo, de los cuales nativos somos más de 400 millones. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? ¿Acaso hay más hablantes de polaco en el mundo? ¿Acaso hay más hablantes nativos de inglés en el mundo, que es una lengua de importación? El inglés es la lengua peor hablada del mundo por más número de hablantes, porque no tiene a los nativos. Insisto, este poema es absolutamente fundamental, la Oda escrita en la piedra. Y vamos ahora a otro poema que me parece decisivo en la poética de Manuel del Cabral y en el canon del hispanismo, en el canon de la literatura española. Estos poemas deben estudiarse en los colegios españoles y por supuesto en los colegios de toda Hispanoamérica, en lugar de estudiar las estupideces relativas a los estudios culturales y a muchas otras memeces y tonterías que convierten los colegios en ludotecas, en centros de entretenimiento, donde se prepara sistemáticamente la analfabetización de los seres humanos. Es decir, la hispanidad es un tesoro de conocimientos y es lo que debe enseñarse en los colegios. Voy a un poema que es uno de mis referentes en la poética de Manuel del Cabral. El poema se titula América rota, América rota. Y podía titularse España rota, porque si cambiamos España por América, América por España, el poema tiene la misma vigencia, tiene el mismo valor. Podía titularse Hispanoamérica rota, pero se titula América rota, tomando el todo por la parte. Pero podía titularse, insisto, España rota, porque si leemos, insisto, España donde dice América, el sentido del poema es exactamente el mismo. Este es un poema que postula, exige y plantea la unidad de la hispanidad. La unidad entre nosotros, entre ustedes y nosotros, entre ustedes y los mexicanos, entre ustedes y los cubanos, entre ustedes y los argentinos, entre ustedes y los ecuatorianos, entre Colombia y España, entre Venezuela, y una Venezuela libre, no una Venezuela tiranizada como la actual, y rica, próspera, Venezuela, que es un país que tiene más petróleo que toda la OPEP junta, y sin embargo ya vemos cómo está. América rota. Esto es lo que tenemos por delante que unir. Esto es lo que nuestras generaciones tenemos por delante que unir. Vamos a leer el poema y después lo vamos a interpretar. América rota. Pronto ponte a coser tu geografía, no la que por el río se te va para siempre. Comienza a usar tus ojos que son vírgenes. Te quedan solo ahora 3 minutos de historia. Empieza ya a juntar tus pedacitos, los que te van dejando en el saqueo, tus andrajos geográficos, tu cédula, se llevan todo menos tu cadáver. Comienza ya a juntar lo que te queda, tu vinagre intocable y desatado, cicatrices que aún corren como ríos, fronteras como venas que van hacia una espada, como el mapa de un cráneo que bajara de pronto hasta tu mano donde el hombre empieza. Deja ya de dormir bajo los árboles, poderosos no quieren que despiertes, vigilan tu inocencia de poderes atómicos, la cuidan como cuidan su huesito los perros, o como los guardianes a su barril de pólvora. Pero los que negocian con tu hambre te están enseñando a unirte. Al sirviente gigante que ha crecido a tu lado, el crecimiento le quitó la cordura. Cada vez que se mueve te aprieta el horizonte. Cada instante que pasa sin unirte es un poco de tierra que le echas a tu cadáver vivo, a tu zombi. Indefensos y hambrientos, tus inditos te esperan a la puerta del rancho, pero resulta que tú no llegas, porque estás discutiendo en el palacio pequeños intereses personales con un nacionalismo de mendigos sin ojos. Mientras tanto, está bien que tú pongas los panes en el grito, y que llenes un vaso con agua de tus ojos, para luego, a la salud de todos tus ladrones, sin pedirles permiso te lo bebas. Ellos dirán, es puro masoquismo, pero lo que te tragas es pura dinamita. Si este poema se leyera en las escuelas, de España, de Hispanoamérica, quizás estaríamos más cerca todos nosotros de coser nuestra geografía. Voy a analizar ahora algunos de estos versos. Ponte a coser tu geografía pronto. Es un imperativo urgente. Pronto ponte a coser tu geografía. Es decir, a unirte. ¿Por qué no cabe hablar de una nación hispanoamericana? ¿Por qué no cabe hablar de una sociedad política unificada dentro de sus particulares diferencias entre toda la hispanidad? ¿Por qué no cabe hablar de esto? Esto parece un despropósito, parece una utopía. Torres más altas han caído y torres más altas se han alzado. Sobre todo en Estados Unidos, algunas torres cayeron sin que nadie lo previera. Ponte a coser tu geografía. La geografía de la España rota, la geografía de la América rota, la geografía de la Hispanoamérica fragmentada. No hablamos de una geografía natural, no hablamos del mapa mudo de Hispanoamérica, sino de un mapa político, unificado políticamente. Este poema es una negación de la disolución del hispanismo. Este poema es una afirmación de la unidad del hispanismo, de la unidad de la hispanidad, y de la negación de todos aquellos que quieren romper la hispanidad, que quieren disolver la hispanidad, que quieren destruir la hispanidad, que es lo que a ustedes y a mí nos une. De hecho, yo no tengo que cambiar de lengua para que ustedes me entiendan. Ustedes no tienen que cambiar de lengua para hablar conmigo. Y esto es un lujo. Junto con la salud, el español es el lujo de la vida. Junto con la salud, es el lujo de la vida. Hablar español es gozar de buena salud. Hablar español es gozar de buena salud. La solución que plantea Manuel del Cabral incide en el mito, y es lo único que le reprocho a este poeta, que busca las soluciones en el mito, en lugar de buscarlas en la realidad, que busca las soluciones en la historia mítica, en la leyenda, en lugar de buscarlas en una reconstrucción política del presente y del futuro. Dice, te quedan solo ahora 3 minutos de historia. ¿Cómo van a quedar 3 minutos de historia? Queda toda la vida por delante. Queda toda la vida por delante. Es que hay que mirar al futuro, hombre, no hay que mirar al pasado. La gente se está recreando permanentemente en los fracasos del pasado, cuando lo que tenemos por delante es una hispanidad que unir, es una hispanidad que reconstruir. Empieza ya a juntar tus pedacitos, los que te van dejando en el saqueo. ¿Por qué permitís el saqueo? ¿Por qué permite Venezuela el saqueo contemporáneo? Bolívar fue el que saqueó toda Venezuela. Si América está rota, lo está por culpa de Bolívar. Porque antes de Bolívar, América estaba unida. Es decir, quien dividió Hispanoamérica fue Simón Bolívar. Porque, insisto, antes de Bolívar, América estaba unida. Hispanoamérica estaba completamente unida. Lo que no pudieron hacer los independentistas fue mantener la unidad. La unidad la había antes. Fueron ellos quienes la destruyeron. Fue Simón Bolívar quien destruyó la unidad. Tus andrajos geográficos... Bueno, andrajos geográficos ya quisieran muchos esos andrajos geográficos. De hecho, por la Venezuela actual están disputando Rusia, Estados Unidos y China, que son quienes están comiendo sus pedacitos. Se llevan todo menos su cadáver, ¿no? Su petróleo. Comienza ya a juntar lo que te queda. No, pero es que lo que queda es mucho. No son las ruinas de un naufragio, es un futuro. Tu vinagre intocable, cicatrices que aún corren como ríos, fronteras como venas que van hacia una espada. Eso es lo que hay que difundir, las fronteras. Eso es lo que hay que suprimir entre nosotros, las fronteras. Romper las fronteras de la hispanidad, romper las fronteras políticas de la hispanidad. Es que ustedes y nosotros, los dominicanos y los españoles peninsulares, tenemos más en común que los españoles con los holandeses o que los españoles con los franceses. Por eso, ¿por qué interpretan ustedes su historia leyendo a los franceses? ¿Por qué interpretan ustedes nuestra literatura leyendo a los gringos? ¿Por qué? Si pueden leer a los españoles. Claro, eso es ir a buscar la libertad a la guillotina. Eso es ir a buscar la libertad a un campo de concentración nazi. Ustedes tienen que leer nuestra literatura en español, y las interpretaciones hispánicas de nuestra literatura hispánica, que son mejores que las que hacen los extranjeros, simplemente, porque nosotros nos conocemos mejor que ellos, y porque nuestra teoría de la literatura está construida sobre una literatura que es mejor que la literatura extranjera, simplemente por eso. Claro, el poder que está en las élites es un poder mal gestionado. Es la tesis también de fracasología de Roca Barea. Pero fíjense en esta estrofa de Manuel del Cabral. Deja ya de dormir bajo los árboles. Poderosos, porque los poderosos no son los árboles, no, aquí hay una coma. Deja ya de dormir bajo los árboles, coma. Poderosos no quieren que despiertes. Las gentes poderosas no quieren que despiertes. Vigilan tu inocencia de poderes atómicos, es decir, de poderes atomizados, de poderes fragmentados, ¿no? Rotos, troceados. La cuidan como cuida un huesito su perro. Como cuida su huesito un perro. Como los guardianes su barril de pólvora. Es decir, que le han dado miserias para preservarla. El poder está en las élites, y las élites han gestionado muy mal la hispanidad. Desde el siglo XVIII hasta hoy, nuestras élites, y en cierto modo Manuel del Cabral ha formado parte de esas élites, han gestionado muy mal el poder político de la hispanidad. No ha sido el pueblo el que ha fallado, han fallado sus élites, y siguen fallando. Pero los que negocian con tu hambre te están enseñando a unirte. Yo espero que la gente se dé cuenta de quiénes son los que negocian con su hambre y que por esa razón se unan contra ellos. Y que por esa razón se llegue a conseguir en algún momento la unidad política de la hispanidad. Aquí hay una directa alusión a los Estados Unidos. Al sirviente gigante que ha crecido a tu lado, el crecimiento le quitó la cordura. Cada vez que se mueve te aprieta el horizonte. ¿Quién aprieta el horizonte de Hispanoamérica? Que se lo pregunten a México y a su frontera norte. ¿Quién le quitó a México, una vez emancipado de lo que quedó de España, la mitad norte de su territorio? ¿A quién pertenecía California antes del exterminio de los indios que poblaban California? Pues primero a España y después a México. ¿Qué le ocurre a México a partir de 1821? Pues que se lo pregunten al sirviente gigante que ha crecido a tu lado. El crecimiento le quitó la cordura. Cada vez que se mueve te aprieta el horizonte. ¿Quién aprieta el horizonte de Hispanoamérica? ¿Cómo se llama la civilización que aprieta el horizonte de Hispanoamérica? Respóndanse ustedes mismos. Pero cuando se respondan, vuelvan a leer estos versos. Pero los que negocian con tu hambre te están enseñando a unirte. Indefensos y hambrientos, tus inditos te esperan a la puerta del rancho, pero resulta que tú no llegas. ¿Por qué no llegas? Porque estás discutiendo en el palacio pequeños intereses personales con un nacionalismo de mendigos sin ojos. Este verso parece estar escrito para la España peninsular contemporánea, que vive bajo un nacionalismo de mendigos sin ojos. Este nacionalismo de mendigos sin ojos es lo que define actualmente a los nacionalismos peninsulares subestatales que tratan de trocear la España desde la cual yo les hablo en estos momentos. Las élites no saben gestionar la hispanidad. Y la hispanidad, España e Hispanoamérica, es un poder cultural abandonado por las élites, mal gestionado por las élites desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Cuando ustedes, los estudiantes de este curso de literatura universal contemporánea, lleguen a alguna parte, y deben llegar todos ustedes a alguna parte, deben hacer lo posible por llegar todos ustedes a alguna parte, deben preocuparse por gestionar la unidad de la hispanidad. Porque ustedes deben vivir cada minuto de su vida como si cada minuto de su vida fuera decisivo en la preservación del hispanismo, en la preservación de la República Dominicana y en la preservación de la hispanidad. Todos y cada uno de los hispanos debemos vivir cada minuto de nuestra vida como si ese minuto fuera absolutamente decisivo para la preservación de la hispanidad. Mientras tanto está bien que tú pongas los panes en el grito. Sí, pues está muy bien que te quejes, que protestes, que hagas lo que quieras. Y que llenes un vaso con agua de tus ojos, es decir, que llores. Que llores llenando mares o llenando vasos de agua. Y luego incluso a la salud de tus ladrones sin pedirles permiso te lo bebas. Ellos dirán, es puro masoquismo, pero lo que te tragas es pura dinamita. Estos versos son muy representativos para todos aquellos que de alguna manera viven complaciéndose en la leyenda negra, viven leyendo a Bartolomé de las Casas, viven leyendo y exaltando al Voltaire de la leyenda negra, al Montesquieu de la leyenda negra, al Rousseau de la leyenda negra, al Montaigne de la leyenda negra y a toda esa gente de la leyenda negra. Pero los que nos han metido la leyenda negra en el cuerpo se están riendo de nosotros y están observándonos como quien mira a un pueblo que disfruta con su masoquismo y con su sufrimiento, mientras ellos nos saquean. Eso es algo a lo que tenemos que poner punto y final. Hasta aquí hemos llegado con la leyenda negra. Ustedes y nosotros. Sea ruin quien por ruir se tiene. Nosotros no somos ruines. Nosotros no podemos asumir eso. Esta es una frase del Quijote. Sea ruin quien por ruin se tiene. Nosotros no podemos asumir esto de ninguna manera. Hasta aquí hemos llegado con esa farsa. Hasta aquí hemos llegado con esa mentira. Ellos dirán que es puro masoquismo. Claro, mientras nosotros sigamos cantando al fracaso, entretenidos en el fracaso, tragando nuestra propia dinamita. Pero lo que tragas es pura dinamita, que se la coman ellos la dinamita. Ya he dicho que nosotros hablamos español, nosotros no maquillamos, no silenciamos, no callamos nuestras inquietudes, pero tampoco podemos hacer de la queja nuestra forma de vida universal. Somos superiores y irreductibles a esa queja. Nosotros debemos aspirar a la unidad política de la hispanidad y podemos hacerlo en nuestro contexto desde los peldaños de la escalera que nos ofrece la literatura y la lengua comunes. Su literatura, que es la mía, su lengua, que es la mía. Nuestra literatura, nuestra lengua, en definitiva. Por ello, insisto, estos poemas de Manuel del Cabral, a mi juicio, deben estar en el centro del canon. Y ahora vamos al compadre Mon, vamos a nuestro querido compadre Mon, de Manuel del Cabral. Voy a leer un poema, y vamos a analizar este poema. Y aquí voy a ser muy crítico con Manuel del Cabral. Voy a ser muy crítico. Yo interpreto la literatura no como un discípulo del autor al que interpreto, sino como un intérprete del autor al que interpreto. Yo no soy un discípulo de nadie, soy un intérprete de aquellos autores que en un momento dado he considerado de referencia. Por lo tanto, no me considero un discípulo de nadie, ni lo soy, sino simplemente un intérprete de aquellos autores de quienes he aprendido, con H intercalada, aprendido un sistema desde el cual es posible interpretar la literatura o la realidad o cualquier otra cosa. Pero mi intervención no es nunca la intervención de un abogado en favor de un autor, sea Manuel del Cabral o sea quien sea, sino el de un intérprete, es decir, de alguien que interpreta críticamente un determinado referente. Voy a leer el poema que se titula Un recado de Mon para Bolívar. Un recado de Mon para Bolívar. Todos sabemos que Mon, el compadre Mon, es un personaje mítico, legendario, de ese libro homónimo de Manuel del Cabral del año 1940, que bueno, representa pues, a la generación de independientes de 1940, a Tomás Hernández Franco, Manuel del Cabral, etcétera, etcétera, y que representa la objetivación, la creación de un personaje, de una figura, donde se exalta el ideal humano, el ideal político, el ideal legendario, el ideal justiciero, quien encarna pues la libertad, el nacionalismo también dominicano. Es un héroe popular y legendario, es un héroe real y mítico, es un héroe que lucha por su pueblo, pero en términos completamente indefinidos, porque es, en definitiva, la figura heroica sin Estado, es la figura del héroe sin Estado, y que naturalmente pues está embellecido, lo de embellecido entre comillas, está embellecido por una serie de cualidades que en la literatura nos resultan muy plausibles, o pueden resultar muy plausibles, pero en la realidad no resultan plausibles en absoluto, porque Mon, el compadre Mon, ¿qué es el compadre Mon? Pues el compadre Mon es un machista de categoría, es una bestia sexual, es un forajido y es un gamonal, es un cacique, es un hombre bárbaro y primitivo, es un hombre violento, es un hombre que prospera en la medida en que el Estado desaparece, es un Robin Hood del mundo hispano, de alguna manera, es un bandolero, es un caudillo, es un militar prepotente, es un chulo, es lo que tradicionalmente en el hispanismo se denominó un guapo. Un guapo es un chulo, es un chulo, no en el sentido actual que puede tener la palabra guapo, ni en el sentido que podía tener la palabra lindo en el mundo aurisecular, ¿no? Un guapo es un chulo, es un rufián incluso, ¿no? Es el término propio del rufián en el sentido del siglo de oro, no en el sentido de algún apellido contemporáneo. Es un gallardo, es un hombre gallardo, guapo, valiente, independiente, desafiante, marrullero, bebedor, con una gran potencia sexual, tramposo también, por supuesto, pero es un líder popular, en definitiva es un líder popular al que todo el mundo querría parecerse. No estamos hablando del Che Guevara. El Che Guevara es una devaluación, es una caricatura del compadre Mon, una caricatura real, en definitiva. Pero, naturalmente, en la genealogía de un Che Guevara, en la genealogía de un Fidel Castro, claro, hablar de Fidel Castro al lado del compadre Mon, claro, solo puede provocar risas y carcajadas. Seguramente muchos de ustedes estarán riéndose ahora, ¿no? Pues claro, Fidel Castro y el compadre Mon no tienen nada que ver, no tienen nada que ver desde el punto de vista de la mitología literaria. Pero comparten una genealogía, el caudillismo, el ideal político, el ideal heroico, el ideal legendario, el ideal justiciero, el ideal nacionalista, patria o muerte de Fidel, ¿no? No olvidemos esto. Pero compadre Mon es un forajido, en definitiva, es un forajido. Y Fidel lo fue hasta que, como forajido, deja de serlo para convertirse en jefe de un Estado. En jefe de un Estado que ya vemos dónde está. Muy cerca de ustedes, dicho sea de paso. Un recado de Mon para Bolívar. Estas tierras que salieron todas de tu pantalón, mas olvidaste una hazaña, nos libraste de España, pero no de lo español. Lo que hay que aguantar, ¿eh? Empiezo otra vez, porque esto tengo que... Esto de que nos libraste de España, pero no de lo español, no me lo como. Pero ahora hablaré de ello. Empiezo otra vez. Un recado de Mon para Bolívar. Estas tierras que salieron todas de tu pantalón, mas olvidaste una hazaña, nos libraste de España, pero no de lo español. Somos España hasta cuando ella no queremos ser. Ya ves, buen Simón, tu espada en ti mismo está clavada al clavarla en ella ayer. Pero tú estás todavía en esa piel que medita, del negro que a la fuerza humana siempre a su noche se quita, hoy con risa de mañana. Oigo aún también tu voz en la carita de un cobre que en el burriquito andino va con el indio y el trino que hace al aire menos pobre. Mas el mapa nos lo muerden con un diente no común, por ese diente, ya ves, van a tener que volver Cristo, Don Quijote y tú. Pero tú baja pronto, que la casa ya espera con su luz boba, barrendero de América, tu escoba. Si yo fuera Simón Bolívar, que gracias a los dioses no soy, porque me moriría de asco si lo fuera, me moriría de asco porque no soportaría haber dividido la unidad de Hispanoamérica. No me sentiría, digo, si yo fuera Simón Bolívar, muy gratificado con este poema, porque que un forajido como Mon me tratara de tú, que un forajido como Mon me tratara de tú, pues me resultaría muy inquietante, muy sorprendente, muy sorprendente. Pero ¿cuál es el recado de Mon para Bolívar? ¿Cuál es el recado de este forajido, de esta figura sin Estado, de este Don Juan de Tierra Caliente, de este militar prepotente, de este caudillo mujeriego, de este gallardo guapo, chulo, macho, valiente, desafiante, marrullero, bebedor, jugador, impostor, tramposo, para Bolívar? Pues que entre todas sus hazañas, dudosas hazañas las de Bolívar, nos libraste de España, pero no de lo español. Es que ustedes solo se librarán de lo español cuando hayan desaparecido completamente de la tierra. Y nosotros, los españoles peninsulares, solo nos libraremos de lo hispanoamericano cuando hayamos desaparecido definitivamente de la tierra. Pero es que a la materia, al hispanismo, a Hispanoamérica, a España, le cuesta desaparecer. Es decir, que somos inextinguibles. Este marrullero Mon le dice, olvidaste una hazaña, nos libraste de España, pero no de lo español. Y añade, somos España hasta cuando ella no queremos ser. Obviamente. Y ahí está el problema. Es que ustedes quieren ser lo que no pueden ser. Es decir, ustedes y nosotros queremos ser algo ajeno a lo español. ¿Por qué? Pues porque la leyenda negra que nos han inoculado desde la hegemonía protestante y en la que hemos creído, hasta hoy hemos creído, muchos de nuestros antepasados hasta hoy han creído en ella, pues no les han permitido ser lo que realmente son, porque se han visto eclipsados por lo que nos han contado. Hay algo importante que debe aprender el hispanismo. El hispanismo debe decirle al gringo, debe decirle al holandés artífice de la leyenda negra, debe decirle al anglosajón artífice de la leyenda negra, tu opinión no nos importa. Eso es lo que el hispanismo debe decir para emanciparse de sus complejos. Tu opinión no nos importa, porque lo que yo hago y lo que yo soy y lo que yo digo no depende de lo que tú escribas, no depende de tu propaganda, que como dice Roca Barea, la propaganda es la forma de gestionar la mentira. Lo que yo soy no depende de lo que tú digas. Es decir, yo no dependo de ti. Esa es la manifestación más superlativa de la independencia. Porque no es que Hispanoamérica se independice de España. Hispanoamérica puede hacer lo que quiera, pero mientras viva tendrá genealogía española. Y España puede hacer lo que quiera. Por mucho que mire a Europa dando la espalda, que es lo que hacen nuestras élites, dar la espalda a Hispanoamérica, pero España sigue siendo hispanoamericana mientras viva. Somos España hasta cuando ella no queremos ser. Pues el español que no quiera ser español, peor para él, porque lo seguirá siendo aún sin quererlo. Es como el que reniega de ser negro teniendo la piel negra. Es como el que reniega de ser blanco teniendo la piel blanca. Es como el que reniega de ser hombre teniendo genitales y hormonas masculinos. Pues cada uno sabrá lo que quiera ser, pero es que lo que somos depende de nuestra ontología, no de nuestra filología. Somos lo que somos, no lo que decimos ser. Yo puedo imaginarme que soy una cacatúa, pero soy Jesús Maestro, no una cacatúa. Ya quisieran las cacatúas ser como yo, en definitiva. Y no es que esté encantado de conocerme, es que no tengo interés en absoluto en ser una cacatúa. Entonces, claro, evidentemente, lo que somos no puede reducirse a lo que dicen que somos. La ontología no puede reducirse a una filología. Lo que somos no puede reducirse tampoco a un sentimiento, porque la gente dice, es que yo no me siento español. Tú te puedes sentir cacatúa, pero si eres una persona, aunque te sientas un marciano, seguirás siendo una persona. Lo que ocurre es que serás una persona que sintiéndose un marciano demostrará que es imbécil completamente. Pero porque, insisto, la ontología no puede reducirse a psicología. Esto es una argumentación completamente anglosajona, donde desde el punto de vista anglosajón la vida se reduce a sentimientos, se reduce a sensaciones. Es decir, es una tendencia que se ha importado del mundo anglosajón, reducir la ontología a psicología, reducir la ontología a filología. Es decir, suponer que podemos transformarnos en aquello que decimos que somos. Yo soy Napoleón. No, tú no eres Napoleón. Tú eres un idiota que se cree Napoleón, que son dos cosas diferentes. Para ser Napoleón tienes que haber vivido en una época completamente diferente y tienes que tener a tu disposición la Gran Armée para ser derrotada en Waterloo, precisamente, por el inglés y por haber sido derrotada antes en la península ibérica por el español. Eso no tiene ningún sentido. Por lo tanto, tu opinión no nos importa, porque lo que yo soy no depende ni de lo que tú digas, ni siquiera de lo que yo sienta, porque mis sentimientos están contenidos en algo que rebasa la sentimentalidad, que es la esencia corpórea y operatoria. Lo que sentimos no puede reducirse a lo que somos, ni lo que somos puede reducirse a lo que sentimos. Somos algo más que sentimiento, somos razón, somos racionalismo pensante y actuante, no solamente sentimientos. Ya ves, buen Simón, lo trata de tú a tú, este gallofero, este chulo, este rufián que trata de tú a Simón Bolívar. A Simón Bolívar le hubiera horrorizado. Simón Bolívar que pertenecía a las élites blanquitas. Simón Bolívar que diría, un negro con plata es un blanco y un indio con plata es un indio. Para Simón Bolívar, un indio con plata es un indio. Simón Bolívar el racista. Simón Bolívar el engreído y el seducido por la hegemonía protestante que divide y fragmenta la hispanidad, provocando unas cicatrices que llegan hasta hoy. Simón Bolívar, el culpable del fracaso de la hispanidad. Ese es el Simón Bolívar verdadero. Pues a ese Simón Bolívar, este rufián, que es el compadre Mon, al que el compadre Mon trata de tú a tú, le suelta unas cuantas frescas. Pero tú estás todavía en esa piel que medita, del negro que a fuerza humana siempre a su noche se quita, hoy con risa de mañana. Oigo aún también tu voz en la carita de un cobre, que en un burguito andino va con el indio y no. Bolívar no estuvo jamás ni con el negro ni con el indio. Bolívar estuvo con una élite que al servicio de la hegemonía anglosajona jodió definitivamente la hispanidad hasta hoy. Ahí es donde estuvo Bolívar. Ya hubieran querido el negrito y el indito que Bolívar hubiera estado con ellos, porque ellos estaban con la unidad que defendía la hispanidad, y contra ellos bélicamente estuvo Bolívar. Es decir, que Bolívar, si se hubiera encontrado delante al compadre Mon, se habría enfrentado bélicamente contra él, y el compadre Mon habría estado precisamente al servicio del Estado, como lo estuvo de alguna manera el propio Lope de Aguirre en su tiempo. De hecho, el compadre Mon no es más que un Lope de Aguirre extemporáneo. Es el Martín Fierro. Martín Fierro, si no me equivoco, es de 1872, es decir, de unos años después del nacimiento de Rubén Darío. Rubén Darío nació en 1867, Martín Fierro es de José Hernández, de 1872. Pero hay otra obra con la que este compadre Mon de Manuel del Cabral tiene mucha relación, que es Tirano Banderas, de Valle Inclán. Tirano Banderas es de 1926, es una obra del siglo XX y es contemporánea. Tiene 19 años Manuel del Cabral cuando se publica Tirano Banderas. Seguramente Manuel del Cabral tuvo que haber leído Tirano Banderas indefectiblemente. Porque todas las cualidades que tiene el compadre Mon las tiene Tirano Banderas, las tiene Martín Fierro, las tiene propio Lope de Aguirre también, ¿no? Pero claro... Pero tú, baja pronto, le dice, la casa ya espera con su luz boba, barrendero de América tu escoba. Si Simón Bolívar oye que le llaman a la cara barrendero de América, se muere del susto, ¿no? Completamente. Es decir, llamar a Simón Bolívar el barrendero de América, vamos, es lo peor que se puede decir de alguien. Pero ustedes se imaginan que a los reyes católicos los hubieran llamado barrenderos de España. Ustedes se imaginan que a Felipe II lo hubieran llamado barrendero del orbe. Pero ustedes se imaginan que a Donald Trump lo llamen barrendero de Estados Unidos. Vamos, se entera Trump de esto y les monta un pollo a ustedes simplemente por haber engendrado a un poeta como Manuel del Cabral si dijera esto. Ustedes se imaginan que el mundo anglosajón dijera de Lutero el barrendero de la Reforma. Bueno, pues el señor compadre Mon llama a la cara, en esta mitología legendaria que ofrece la literatura Simón Bolívar, lo llama el barrendero de América. El barrendero de América. No queramos imaginar la cara que tendría Bolívar si oye que un compadre suyo lo llama barrendero de su tierra. Pues ahí te queda. Ahí te queda. La escoba para barrer, Bolívar. Desde ahora en adelante, cuando te levanten una efigie, que te pongan a tu lado una escoba. Y estos versos del compadre Mon: baja pronto, es decir, llega a tierra, baja de los altares, que la casa ya espera con su luz boba, barrendero de América, tu escoba. Para echarse a temblar, para echarse a temblar. Insisto en que la historia no la hacen los poetas, la historia no la hacen los literatos, ni siquiera la hacen los historiadores la cuentan. La historia la hacen los intérpretes científicos de los materiales históricos. La historia la escriben los intérpretes científicos de los materiales históricos. Las escriben los científicos. Los historiadores simplemente cuentan la historia y los poetas la mitifican. Los poetas embellecen la historia legendariamente, como la embellece Manuel del Cabral, al crear una figura como la del compadre Mon, que representa tan esencialmente lo que es Hispanoamérica, lo que es sobre todo la Hispanoamérica herida por la fragmentación, por la destrucción a la cual la somete Simón Bolívar, el barrendero de América. Es como de ahora en adelante yo llamaré a Bolívar, apelando a los versos de Manuel del Cabral, el barrendero de América. Coge tu escoba. La escoba es el símbolo que mejor representa en este contexto a Simón Bolívar. Manuel del Cabral aquí reemplaza la historia por el mito, embellece la realidad con la leyenda, sobre todo con la fabulación. Este poemario, compadre Mon, ha sido muy estudiado, naturalmente ha sido estudiado siempre a la luz de la mitificación de la realidad, de la expresión legendaria de esa historia de Hispanoamérica, donde el contexto resulta fabuloso, la experiencia vital resulta fabulosa, las leyes naturales resultan adheridas a la fabulación dentro de la cual se mueve el personaje, el bien contra el mal, etcétera, etcétera. Pero insisto, si ustedes leen Tirano Banderas y comparan Tirano Banderas con Compadre Mon, con Martín Fierro y sobre todo con una obra de Valle Inclán que resulta absolutamente decisiva, aunque sea una obra teatral, que es la trilogía de las comedias bárbaras, con don Juan Manuel Montenegro, que es el Compadre Mon de Galicia, en España, en la península, en la zona en la que yo vivo, de la que yo les hablo actualmente, las comedias bárbaras, la trilogía de las comedias bárbaras, La Cara de Plata, que es la última de ellas, ya muy avanzada, en no sé si 1900, Cara de Plata puede ser de... Cara de Plata se publicó un año antes que Teresa, del poemario Teresa de Unamuno, que es de 1924, Cara de Plata es de 1923, y las dos primeras piezas, partes de la trilogía de las comedias bárbaras, que son Romance de Lobos y... Águila de Blasón, creo que Águila de Blasón es de 1906, Romance de Lobos de 1907 y Cara de Plata, que es la última, Carita de Plata, podríamos decir, Cara de Plata, que es la Cara de Plata realmente, aunque a mí siempre quise llamarlo Carita de Plata. Cara de Plata es de 1923, es un año antes que la publicación del poemario Teresa de Unamuno. Esta trilogía de comedias bárbaras, léanla siempre en colaboración con, en complicidad con Compadre Mon, Martín Fierro y Tirano Banderas. Son cuatro obras que se complementan así mutuamente y les aseguro que las comedias bárbaras no les van a defraudar porque representan el mismo personaje fruto de la hispanidad. Por lo tanto, en esta matriz que nos une abiertamente a ustedes y a mí, a los hispanoamericanos y a los hispanoamericanos peninsulares, a los españoles que habitamos en la península ibérica, en una obra como Compadre Mon, encontramos mucho de lo que somos. Encontramos la figura del don Juan terrificado, llevado a tierra completamente, desposeído de toda esa sofisticación que la exquisitez de la literatura cortesana le ha inducido, le ha revestido. Ahí lo tenemos en su estado puro. En este punto, Compadre Mon es una obra capital, absolutamente. Todo el mundo sabe esto, no es una obra capital de Manuel del Cabral, pero es una obra también capital dentro del canon del hispanismo y de la literatura hispánica, de la literatura en español. Es una obra, es la última de su género, 1940 es esta obra, y es absolutamente capital. Y ahora, para concluir, quiero referirme a un poema que nos aleja de estas luchas bélicas, que nos aleja de todas estas violencias inherentes al ser humano y, por tanto, al hispanismo, que... es un poema con el que me quiero despedir de ustedes hasta la próxima ocasión que tengamos de vernos. El poema se titula Pequeña carta a una rosa. Este es un poema epistolar. El poema epistolar es uno de los géneros menos frecuentes de la poesía, pero es un género literario. La literatura epistolar es prácticamente un género literario, es una modalidad literaria por sí misma. Pero llevar la epístola a la poesía es algo muy infrecuente y es algo que solo puede hacer alguien que sea realmente muy valioso como poeta. Estamos hablando de poesía epistolar, la carta en verso libre, en este caso en versículo. Vamos a leer este poema y después vamos a interpretarlo, verso a verso. Pequeña carta a una rosa. Déjame ver que lloras, que tienes tantos párpados. Déjame ver que gozas sexo de tantos labios. Ya sé que mi mirada te hace crecer espinas. Ya sé que eres tan vieja como yo cuando callo. Pero tú que en tus pétalos coleccionas mañanas, tú que apretando alas todo el amor del bosque me lo das en tu breve primavera. Déjame que la mano te conserve, déjame. Digital biografía de los duendes, cerebro del jardín, pasto del sueño, tú. Que encuadernada en pétalos no vuelas, pero en el aire estás, te vas muriendo cuando te respiramos, cuando empieza a vivir tu vegetal cadáver, cuando a vivir empiezas como pájaro, como trino extraviado que oye solo el olfato, Ya sé que eres tan vieja como yo cuando canto. Sin embargo, yo que en tu poco espacio tanto aprendo, que veo en tu rocío que hay párpados secretos, vuelvo a tocar tu abismo que cabe en una mano. Tú que guillotinada vives ya de los vidrios, de mi fluvial mirada siempre triste, tú que creces de súbito cuando te da estatura mi llanto jardinero, tú que sin comprenderlo, indefensa en mis manos, me defiendes. Bueno, hasta aquí un poema que es un poema valiosísimo, lleno de expresividad, de un lirismo epistolar constante y creciente. Es un poema admirable, es uno de los poemas más emotivamente líricos, más desapasionadamente políticos que tiene Manuel del Cabral, y que representa la esencia de lo que una poesía impura, pero con los contenidos de un modernismo totalmente superlativo, en pleno siglo XX, de un modernismo casi extemporáneo, nos habla de forma directa. Borges envidiaría este poema cuando habla de que todas las rosas quieren ser la rosa. No es un tema nuevo, en absoluto. Es un tema conocido. La rosa como motivo poético está presente desde la más remota antigüedad. Pero esta rosa es especial, no tanto porque sea una rosa española, hay dos tipos de rosas, por un lado las españolas y por otro lado todas las demás, sino porque, insisto, es una poesía epistolar en la que esta rosa es la protagonista de todas las emociones racionales, emociones profundamente racionales de un poeta, que en los dos primeros versos sintetiza las expresiones y los sentimientos radicales de la vida humana, el dolor y el placer. Déjame ver que lloras, que tienes tantos párpados. Déjame ver que gozas sexo de tantos labios. Es decir, el dolor y el placer. El dolor y el placer. El dolor que lloras y el placer que gozas. Que gozas sexual en tantos labios, naturalmente el que habla es un hombre y se fija en los labios horizontales y en los labios verticales. Déjame ver que lloras, que tienes tantos párpados, los párpados están metaforizados por los pétalos contraídos de la flor que en el rocío de la mañana secretan, segregan lágrimas, secretan gotas de agua que son como las lágrimas, es decir, las metáforas son clarísimas, el sexo de tantos labios. Claro, hay una tetralabialidad, hablo de los labios horizontales y de los verticales y vamos a dejarlo ahí para que cada persona entienda lo que tiene que entender y nada más. El placer y el dolor, los párpados que lagrimean y los labios que gozan. Ya sé que mi mirada te hace crecer espinas, se crispa el vivo vegetal ante la intervención humana, eres tan vieja que yo... Tan vieja como yo cuando callo, tan vieja como yo cuando canto, dirá casi el estribillo del poema. Son dos versos que musicalizan periódicamente el tema principal que encuentra su ecuador en el tú central. Es la rosa el primor del universalismo desde lo particular. Fíjense en la belleza de este verso. Tú que apretando alas, todo el amor del bosque me lo das en tu breve primavera. La universalidad de la belleza concentrada en el lirismo de un vegetal, en definitiva, de un vegetal cromático, rico, colorido, aromático, como es la rosa. Todo el amor del bosque me lo das en tu breve primavera. Esta brevedad remite a una fuerte intensidad de uno de los sentimientos humanos más poderosos, que es el amor. El amor no se compra ni se vende, el amor se tiene o no se tiene, se comparte o no se comparte, pero no se puede prostituir. Se puede prostituir el cuerpo, el dinero, pero no el amor. El amor ni se compra ni se vende. Todo el amor del bosque me lo das en tu breve primavera. Esa trepidante onomatopeya, esa paronomasia en tu breve primavera. ¿Cómo pronuncia un gringo esto, no? Tu breve primavera. Esto solo lo puede pronunciar un español. Perdón, un hispanohablante. Digital biografía de los duendes, cerebro del jardín, pasto del sueño. Cerebro del jardín es el racionalismo del jardín, no se habla de una selva, sino de un jardín, es decir, de una naturaleza ordenada, de una naturaleza cultivada por la mano humana. Pasto del sueño. encuadernada en pétalos no vuelas, pero en el aire estás, te vas muriendo cuando te respiramos. Es decir, cómo la vida se va consumiendo en cada acto de respiración, la intensidad efímera de la belleza, cuando empieza a vivir tu vegetal cadáver. El contraste habría fascinado a Sor Juana Inés de la Cruz. El vivir es caminar breve jornada, está de nuevo aquí, cuando empieza a vivir tu vegetal cadáver. Cuando vivir empiezas, de nuevo el quiasmo, como pájaro. Es decir, esta tendencia a la elevación, que estaba también presente en la América rota, ¿no? que se alzaba. Ya sé que eres tan vieja como yo cuando canto, de nuevo vuelve a la intertextualidad con el verso anterior. Ya sé que eres tan vieja como yo cuando callo. Y finalmente de nuevo se impone la sensibilidad a la ciencia, el jardinero se impone al botánico. Tú que guillotinada vives ya de los vidrios, de mi fluvial mirada siempre triste, tú que creces de súbito cuando te da estatura mi llanto, jardinero, tú que sin comprenderlo, indefensa en mis manos, me defiendes. Es decir, la emoción humana queda preservada en la contemplación de la belleza, de la realidad natural, en la belleza de la naturaleza que se inscribe dentro de la vida humana. Insisto que es la emoción humana que representa el triunfo del lirismo, es el triunfo del jardinero frente al botánico. Cuánto te da mi estatura, cuánto te da estatura mi llanto, jardinero. Es la elegía, en definitiva, de un jardinero, no de un botánico. Insisto que el tema no es un tema nuevo, no es un poema genial, en tanto que representa de alguna manera un arte recurrente. Es recurrente el tema de la rosa, no es una novedad, no es el primer poema dedicado a una rosa. Las rosas tienen infinitos poemas dedicados a ellas, pero sí tiene un componente genial en el sentido de hacer de este poema una carta, una epístola cuya destinataria es la rosa, en un contexto propio de literatura epistolar en el que confluyen la parénesis, la literatura sapiencial y parenética, y la carta, la epístola. Esto es una dimensión ensayística en el seno de la poesía. Insisto que si aplicamos a este poema la teoría del genio, en virtud de la cual la genialidad en el arte literario se produce cuando se alcanza sincréticamente una originalidad en el tema y una originalidad en la forma, es decir, una originalidad en la selección de la materia y una originalidad también en el tratamiento formal de esa materia, aquí no hay una originalidad plena, porque, insisto, la temática, la materia, la rosa, no es la primera vez que se convoca en un poema. Hay muchos poemas dedicados a las rosas, pero sí es original en la forma de tratar ese tema, un tema recurrente ante una forma original porque no es recursiva, no recurre a formas preexistentes, sino que de alguna manera es original en el tratamiento epistolar de un embellecimiento literario, tomando como motivo un motivo conocido como es el de la rosa. Desde luego no es un kitsch, no es un poema que represente un kitsch. Con todo esto, quiero concluir esta sesión agradeciéndoles a ustedes, al grupo de estudiantes de Literatura Universal Contemporánea de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en República Dominicana, y a su profesor, Orlando Muñoz Pineda, y a la estudiante que tuvo la amabilidad de dirigirse a mí para hacer posible esta conferencia, esta sesión, Yulisa García Den. A todos ustedes les quedo muy agradecido por su atención y por su generosidad, por su tiempo. Espero que esta no sea la última vez que nos comuniquemos, y desde luego me ha resultado muy complaciente tomar como referencia la poesía de Manuel del Cabral para justificar su presencia y su pertenencia en un canon hispánico de la literatura, en un canon hispánico de la literatura con proyecciones universales. Y me despido con una frase absolutamente fundamental. Yo tengo esperanza en la unidad política de la hispanidad. Y sé, positivamente, que dentro de esa unidad política de la hispanidad, la literatura y la lengua en español, la literatura en español y la lengua española funcionan como una matriz decisiva. Porque la literatura más valiosa de todos los tiempos habla en español, es decir, en nuestra lengua. Gracias sobre todo a Hispanoamérica. A ustedes.